días. Se nos hizo un poco tarde, pero ya estamos aquí. Y solo tengo un tema que tratarles, de modo que vamos a tener tiempo para contestar preguntas de ustedes e informar a la gente, como siempre lo hacemos. Voy nada más a proceder a desahogar mi tema y luego ya nos vamos con las preguntas y las respuestas. Miren, la Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera. De que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio de la dignidad. Y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación. Todo esto de manera respetuosa, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Entonces, dice así, diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presente. Como seguramente es de su conocimiento, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido. En otras cosas, tal instancia difundió en los medios de información, en los medios informativos, que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331,991 millones de pesos. Cuando en realidad la cifra fue de 110,807 millones de pesos, es decir, una tercera parte menos de lo publicado. Tampoco consideró que terminar
Dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300 mil millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme y no en un lago, implicará una inversión de 75 mil millones de pesos, o sea, se tendrá un ahorro de 225 mil millones de pesos, lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública. Aún cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió, esta y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno. En consecuencia, le solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Esto es lo que hoy le voy a enviar a la presidenta de la Cámara de Diputados. Empezamos. Después, Sara, que escuché por ahí. Aquí estás. Pero primero tú. Gracias, presidente. Buenos días. Pues para no perder el hilo. Tengo. Sí, pero se queda en tercera, ¿no? Sí. Cuéntale. Gracias. Preguntarle sobre este tema. ¿De dónde considera que proviene esta intencionalidad política o esta búsqueda de afectar a su gobierno directamente del auditor Colmenares? No quiero señalar a nadie. Pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto. Es que imagínense, se da a conocer este informe, se filtran documentos. Este documento del aeropuerto se filtró. Vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen. Vean el escándalo que hicieron.
hasta intelectuales orgánicos, Elizondo, Héctor Aguilar Camín, o sea, los mismos. Todos ellos del antiguo régimen, escritores, intelectuales orgánicos. Elizondo era consejero de Pemex en el periodo neoliberal. Y Héctor Aguilar Camín, pues era el jefe junto con Krauss de toda la política cultural, editorial del país. 6:29 de la mañana. Bienvenidos a Proyecto Puente. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida junto con todo el equipo de Proyecto Puente hoy en este jueves. Maestros interinos de educación básica exigen basificación por antigüedad, bloquearon bulevar Luis Encinas y generaron caos vial en Hermosillo, más bien horcaron las vialidades. La ONU parece florero, dice el presidente, critica al organismo por no evitar acaparamiento de vacunas. Ahorita voy a analizarle también con la UNAM. Cabeza de vaca, el primer gobernador en el gobierno de AMLO, con investigación por lavado de dinero. Él señala persecución política desde Palacio Nacional. Daniel y Josué, dos fotógrafos, impulsaron iniciativa donde más de 50 sonorenses en megajornada limpiaron Playa Tastiota. Cuauhtémoc Galindo, el aspirante precandidato a gobernador de redes sociales progresistas, estará en el estudio. Feministas apoyan la creación de un registro de agresores sexuales. Hablemos de cambio climático hoy, jueves. Exactamente la estrategia para la generación distribuida solar con el maestro Daniel Chacón Anaya y la maestra Karina López Ivich. ¿Cuáles son las ventajas de la prueba PCR para detección de COVID? Nos dirá un especialista aquí. Letras de Cambio, el proyecto del joven Abraham Sierra para fomentar la lectura, resiliencia e inclusión en Sonora. Hoy preguntamos qué medidas deben tomar autoridades y ciudadanos para evitar que aumenten contagios en Semana Santa. Esto y más en Proyecto Puente. Carlos, adelante, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Hermosillo amaneció con temperaturas entre los 9 y 12 centígrados. Una humedad relativa del 32%. Se espera para hoy con condiciones de cielo despejado, medio nublado, sin lluvias, con una máxima de 31 centígrados. Ayer se registraron 33 centígrados de máxima. Para mañana se pronostica 28 de máxima con mínima de 11 centígrados. Y bueno, debido a que está ingresando un frente frío, si bien es cierto que débil por el noroeste del estado, la masa de aire frío que lo impulsa se espera que genere un descenso en el estado de las temperaturas, de tal forma que al domingo pudiéramos alcanzar 6 de mínima al amanecer con 26 de máxima en la capital sonorense. En cuanto a Obregón, 13 centígrados amanecieron esta mañana, se espera una máxima de 32, ayer tuvieron 32.5, mañana 30 es el pronóstico de máxima con mínima de 11. De acuerdo con datos de la CONAGUA, el CESABE y la CEA, esta mañana amanecieron Sonoita con 5, Peñasco con 8, Nogales con 3, Agua Prieta con 1, Santa Cruz y Cabullona 4 bajo 0, Magdalena 4, Imuris 2, Bacuachi 2 bajo 0, Banamichi 0.3, Bacadehuachi 4, Nacorichico 3, Bacerac 1, Tepache y Guasabas con 5 centígrados. Moctezuma 7, Saguaripa 9, Cucurpe 6, Babiácora 2, Ures 4, Puebla, Miguel Alemán 8, Matape 7, Cobachi 3, Ortiz 9, Cocorit 8, Tezopaco 8 también, Guaymas 16, Yécora 1 centígrado, Álamo 16, Navojoa 9 y Guatabampo 8 centígrados. Y hoy pues tendremos un incremento en los nublados sin lluvias debido, por un lado, el frente frío que está ingresando por el noroeste del estado y la corriente en chorro sobre el mismo. Es lo que tenemos, Luis Alberto. Gracias. Buenos días. Buenos días. Entonces el domingo a 6, ¿verdad?
Ah, ya la había colgado. Vamos con más información. Astrid, adelante, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días. La Secretaría de Salud Estatal reportó 21 decesos y 103 contagios nuevos por COVID-19 en Sonora. En total ya son 5,660 las personas que fallecieron y también 66,219 las que se han enfermado. Además, el acumulado de personas recuperadas ascendió a 59,628. Al momento, 174 personas se encuentran hospitalizadas, donde de ellas 71 se encuentran estables, 79 están graves, y 24 están en estado crítico. Enrique Clausen Iberri, el secretario de Salud en Sonora, no ofreció un mensaje a la población esta noche. Y Luis Alberto, los detalles de esta información están ahí en proyectopuente.com.mx. Gracias, Astrid. Buen día. El director de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, dijo ayer que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien recientemente dio positivo, ojo, al coronavirus, presentó una disminución leve en niveles de oxigenación y por recomendación médica está recibiendo oxigenación suplementaria. Adelante. Sobre la salud del doctor Hugo López Gatell Ramírez, nuestro subsecretario de Salud, de Prevención y Promoción de la Salud. El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí en todas las conferencias de prensa, que la atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a un cuadro leve para luego tener una recuperación absoluta. Es parte de lo que ayer se dijo. Le recuerdo, el panorama epidemiológico así está en Sonora: 66,219 personas confirmadas, 59,628 recuperados, 5,660 defunciones. El panorama en México al 24 de febrero: 2,060,908 casos confirmados, 1,614,614 personas recuperadas, 182,815 defunciones. En el panorama internacional, 111,999,954 casos confirmados y 2,486,679 defunciones. En proyectopuente.com.mx, la información. Adultos mayores seris se resisten a vacuna contra COVID. Ojo, autoridades tradicionales buscan apoyo para convencer a integrantes de la etnia. Secretaría de Salud registra 21 muertes. Comando armado asalta a decenas de viajeros en carretera federal entre Sonoita y San Luis Río Colorado. Llegan a Sonora 15,600 dosis de vacunas Pfizer, anuncia Enrique Clausen. Se aplicarán a adultos mayores y personal de salud. Se unen fotógrafos y juntan más de una tonelada de basura durante megajornada de limpieza en Tastiota, playa de Sonora. En proyectopuente.com.mx, ahorita le tenemos la historia verde, y que es también parte de la suciedad que tenemos en nuestro territorio. Trámite de carta de no adeudo estatal se digitaliza al 100%, podrá obtenerse en portal de Hacienda. Las denuncias son parte de una persecución política armada en Palacio Nacional, dice Cabeza de Vaca. Servicios públicos municipales abrirán nuevo reciclacentro al norte de Hermosillo. Maestros interinos de educación básica exigen basificación por antigüedad. Genera caos vial, bloqueo Boulevard Luis Encinas. Son sus letras de cambio, el proyecto del joven Abraham Sierra para fomentar la lectura, resiliencia e inclusión en Sonora. Intercambia libros por despensas. A fondo la relación con priistas del auditor mayor y el origen de los nuevos candidatos a la gobernatura en Sonora. El presidente de la mañanera está ahorita diseccionando el tema y cuestionando también lo que está ocurriendo con la Auditoría Superior de la Federación. Anomia, Omar Valderrama, el director de Amor y Convicción, escribe: Bienestar en Sonora, Germán Palafox. Farmacopea Fernando Celis, ahí en proyectopuente.com.mx.
Estoy leyendo el portal proyectopuente.com.mx. Le recuerdo, en YouTube, desde las 6:30, usted nos puede ver desde su oficina a su casa a cualquier hora como Proyecto Puente, en su teléfono celular también como Proyecto Puente. Baje la aplicación en su iPhone, en la Apple Store para su iPhone, en Google Play, en Google Play para su Android. 6624-057368 el WhatsApp, 6624-057368 el Instagram, también como Proyecto Puente. Twitter, Proyecto Puente, el Alberto Medina en Instagram y Twitter, su servidor. Siga Sonsun, la narrativa juvenil, la nueva audiencia de Proyecto Puente Juvenil, Sonsun, también Puente Animal, toda la comunidad animalera y el sector que cuida y ama a los animales, ahí tiene también una representación en Puente Animal, por todas partes, Puente Verde, ahí está en proyectopuente.com.mx, multiplataforma, multiaudiencia. Astrid, adelante, buenos días. Hola Luis, buenos días. Pues te cuento que por desinformación y temor, adultos mayores con CAC no se vacunaron contra COVID-19 en el desemboque de Los Eris, en el municipio de Pitiquito. Un par de semanas atrás se lanzó la convocatoria y solo 20 personas aceptaron el registro, pero de ellos únicamente 10 acudieron a la cita el 22 de febrero pasado. Estas vacunas llegaron a la comunidad antes de lo previsto, pues fueron dosis que sobraron de otros municipios que sí estaban contemplados en el primer lote y que correspondían a adultos mayores que tampoco quisieron vacunarse en esos lugares. Hablamos con Luis Alberto Cañes, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 de Caborca, de la Secretaría de Salud, que también comprende comunidades como Puerto Libertad y el Desemboque, pertenecientes al municipio de Pitiquito. Él nos dijo que este problema ha sido común en algunos de los sitios a los que han acudido las brigadas de vacunación. Los adultos mayores en general se resisten a vacunarse. Cañes nos dijo que debido a la situación particular del Desemboque, donde el envío de las vacunas fue de último momento, se buscará acercar información a través de una jornada de salud con servicios médicos antes de que llegue la siguiente brigada. Escuchemos lo que nos dijo el doctor, por favor. Ese es el problema que estamos teniendo en algunas comunidades, y una de ellas es el desemboque de Los Eris, pues que son gente vulnerable, que afortunadamente ahorita pues no hemos tenido ningún brote allá como tuvimos al principio, ¿se acuerda? Fueron 10 dosis nada más las que se pusieron, entonces llevábamos más, vamos a tener que volver a entrar cuando ya está en esta, no, cuando nos llegue otra vez para las segundas dosis, pues tenemos que ir a poner en otras comunidades también. Lo mismo pasó en el Sasa, Bizari, que mucha renuencia, inclusive esas vacunas que se pusieron en Pitiquito, Puerto Libertad y el desemboque de Los Eris, eran de esos municipios de allá, de las comunidades de Zarik, Sasa, y unas poquitas de Altar, que se trajeron a Pitiquito. Pues a hablar cuando menos con las autoridades ahí, y invitarlos, ¿no? Y podemos hacer una jornada de atención médica, detección de hipertensión, de diabetes, de cáncer cervicuterino en la mujer, consulta dental, porque sí necesitan mucho ese tipo de servicios. Y ahí, porque ahorita no tenemos médico, el programa U013, que es del gobierno federal, pues se acabó el contrato el día último de diciembre, entonces ahorita tenemos personal ahí contratado que es de ahí mismo, de la etnia, que han estado dando muy buen servicio los muchachos, es una muchachita y un muchacho, y yo creo ya en marzo probablemente ya regrese el médico que está controlado, que debería estar contratado ya, ¿no? Que estuvo contratado hasta el día último de diciembre. Pero esos muchachitos de la etnia, mi respeto para ellos, porque muy él los ha estado capacitando, y hay una asociación que vino a Estados Unidos, trajo concentradores de oxígeno y todo eso, nosotros le hemos estado dando algo de material, medicamentos, y muy bien. Y ellos hacen mucha promoción de la salud, entonces ellos mismos nos van a ayudar para convencer a sus hermanos ahí de raza de que se tienen que poner las dos dosis, ¿no? Para el caso particular de Punta Chueca, la segunda comunidad de la nación con CAC, que está ubicada aquí en Hermosillo, todavía no hay una fecha para la llegada de las vacunas, pues a pesar de ser una localidad con menos de 1,000 adultos mayores, como marca la norma, esta está contemplada dentro del turno de la capital según el Plan Nacional de Vacunación. Hablamos también con Enrique Robles, el presidente del Consejo de Ancianos de Punta Chueca, quien sostuvo que a pesar de que hay personas en su comunidad que tienen temor sobre la vacuna contra el COVID-19, son más quienes están a favor de ella. Sin embargo, es importante que las autoridades se acerquen a Punta Chueca para explicar de qué se trata y que nadie se quede sin vacunarse. Escuchemos lo que nos dijo, por favor. Que la gente tiene mucha confianza, la gente científica, pues los médicos y todo eso. Pero
y el conocimiento de aquí de la tribu, que la mayor parte de la comunidad seria que nosotros estamos pensando que esta enfermedad viene a vivir aquí en el mundo. Si no nos aplican la vacuna, pues va a ser un peligro para nosotros. Y por eso estamos de acuerdo que la vacuna llegue aquí a este pueblo. No estamos muy informados. Y más que nada ellos saben bien, pues, y nosotros como no tenemos conocimiento de eso, pues. Hasta el momento no se tiene información concreta sobre si se va a realizar alguna estrategia particular en los pueblos indígenas para promover la vacunación contra el COVID-19. Proyecto Puente solicitó una entrevista a la delegada regional de la Secretaría de Bienestar, la profesora Bárbara Pesqueira Grijalva, quien es la encargada del programa de vacunación. Sin embargo, pues no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota. Luis Alberto, todos los detalles están ahí en proyectopuente.com.mx. Gracias. Voy con más información. Precisamente hablando del acaparamiento de vacunas, vamos al 1% de la población en 2 meses en México. A ese ritmo, ¿hacia dónde iremos? ¿O cuándo vamos a terminar de vacunar? Por eso el presidente también está protestando por el acaparamiento de vacunas a nivel internacional. También voy a hablar ahorita sobre el primer gobernador perseguido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significa la sección verde, las playas que fueron a tomar fotos, fotógrafos, y se encontraron un cochinero en las playas de Tastiota, en Sonora, y la Semarnat y la Profepa, bien, gracias, esto y más en Proyecto Puente. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Descubre deliciosas recetas con Comestibles Maldonado. Este 25 de febrero a las 6 de la tarde aprenderemos a preparar carnitas de coliflor con la chef vegetariana Haris Muñoz. Conéctate a la fanpage de Comestibles Maldonado y vive esta aventura culinaria llamada Uniendo Sazones. 25 de febrero, 6 de la tarde. Comestibles Maldonado, recetas que unen. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. Visítanos en Hermosillo, en Heriberto Aja, número 59, esquina con Avenida Puebla, Colonia Centro, o en Avenida Veracruz, 284, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, y en Ciudad Obregón, en Boulevard Rodolfo Elías, calle 119C, entre Durango y Filipinas, Colonia Centro. General de Uniformes. ¿Quieres pagar menos luz mensualmente en tu empresa o casa? ¿Buscas hacer una inversión y ver un retorno de esta en muy corto plazo? En Powerstain Paneles Solares te asesoramos. Somos un equipo altamente capacitado. Nuestra infraestructura y experiencia nos respaldan desde el 2008. Ahorra en el consumo de luz de tu empresa y genera energía limpia. Únete a las empresas preocupadas por el medio ambiente. Invierte paneles solares con Powerstain. Contáctanos por correo ventas@powerstain.sonora.com o WhatsApp 6623-461383. Todo lo que necesitas saber sobre prevención en demandas laborales y estrategias de defensa empresarial con Intelecta Consultoría, todos los jueves en Proyecto Puente. Disfruta de un antojo y endulza tu día con nuestros pasteles. En Pastelería San Francisco contamos con una gran variedad de pasteles para celebrar en cualquier ocasión. Hazlo especial con todo tipo de diseños personalizados. Disfruta Pastelería San Francisco, compartiendo el postre de tu antojo con nuestra gran variedad de deliciosos sabores. Visítanos en nuestras 15 sucursales. Puedes ordenar y recoger o solicita envío a domicilio al 6622-1484-61. Para cualquier ocasión o antojo, Pastelería San Francisco. Ahora, hacer el súper es más fácil y más rápido con Santo Valle. Desde la sala de tu casa o en tu descanso de la oficina, haz tus compras por Zesty y recibe todos tus favoritos en la puerta de tu casa. Aprovecha el servicio hasta las 10 p.m. y compra mejor con Santo Valle y Zesty.
Queremos que estrenes un Ford. Al comprar en agosto, obtén el 50% de descuento los primeros 3 meses de tu mensualidad. ¿Escuchaste bien? El 50% de descuento los primeros 3 meses. Llama al 662-289-2000 o por Facebook, Agencia Ford Hermosillo. Aplica restricciones. Con Ford, llega más lejos. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Seis de la mañana con 48 minutos, volvemos con más información y hablando de las vacunas, de cómo está la situación con los seres. Me voy ahora con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión del UNAM para la detección de la emergencia COVID. El presidente, pues de alguna manera cuestionando a la ONU, a la comunidad internacional por el acaparamiento de vacunas, debido a que México en 2 meses llevamos al 1% de la población vacunada. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo ves esta situación? Al paso que vamos, es muy lento esta situación. Precisamente estamos hablando de dinero, de acceso a una vacuna que cuesta y que solo los grandes países pueden acceder. 1% de la población vacunada en el país, ¿verdad? ¿Es así? ¿Confirmado? Doctor, buenos días. Hola, Luis Alberto, buenos días. Saludos al auditorio. Pues sí, pero además, fíjate qué complicado, ¿no? Porque por un lado queremos como que haya orden mundial y que todos tengamos acceso a las vacunas, pero eso incluye que nosotros, pues, ¿cómo decirlo coloquialmente? Que no nos agandallemos tampoco nosotros, ¿no? Que demos chance a que, pues, parte de las vacunas que nos deberían de estar tocando acá, pues, que se vayan a los países donde todavía no llegan ni una sola dosis de vacuna. Pero al mismo tiempo queremos ampliar aquí la cobertura y entonces tenemos como esta doble, pues, es un mensaje complicado, ¿verdad? El de que por un lado se haga la vacunación, pero por el otro se ayude a los otros países. Lo que es alarmante es que, pues, cuando menos hay 100 países que todavía no utilizan ni una sola dosis de vacuna, ¿no? Y hay otros que ya llevan, pues, Estados Unidos lleva 66 millones de dosis, ¿no? Más que todo Europa, fíjate. Todo Europa lleva 54 millones y Estados Unidos lleva 66 millones. Canadá ya compró vacunas como para poner 3 veces a toda su población, ¿no? Entonces, es un tema de distribución equitativa, pero al mismo tiempo de protección. Quizá a lo que me lleva esto sería como una reflexión para cerrar esta primera idea de decir, a ver, lo que se necesita es que las vacunas que lleguen se usen lo mejor posible, que no haya desperdicio de vacuna y que se proteja primero a los grupos de riesgo. Eso sería como la idea inicial, ¿no? 66 millones de vacunas, Estados Unidos, dices, ya aplicado. 76.5 millones de vacunas. Nosotros, ¿sí me confirmas ese dato? Nosotros, pues ayer tenemos ahí, bueno, estamos como alrededor de 1.9 millones, casi 2 millones, ¿no? Estamos, ahora sí que dentro de los primeros 20 países, ¿no? Dentro de los primeros, por ahí, pero, pues es increíble la cantidad
de dosis que se necesitan. Es increíble lo que está pasando. Y al mismo tiempo están ocurriendo cosas para remediarlo, ¿eh? Tampoco hay que pensar en que está así mal y así se va a quedar. O sea, está habiendo transferencias tecnológicas para que productores de otros países diferentes al país de origen de las vacunas puedan producir, ¿no? Todas están haciendo eso. O sea, Pfizer está transfiriendo con Sanofi, con Novartis, Astra y Oxford están transfiriéndole al Serum de la India, al Serum Institute de la India, que es el productor más grande de vacunas del mundo. Y le están transfiriendo a México y a Argentina. Entonces, con eso, y que cada vez hay más vacunas, ayer ya Estados Unidos aprobó la vacuna de Johnson & Johnson, que es muy útil esa, porque solo es de una dosis, ¿no? Entonces te permite ampliar las coberturas. Eso es otra vertiente en lo que se va avanzando, en hacerle modificaciones a las vacunas o a los esquemas para tener mayor disponibilidad, o sea, intercambiar vacunas, espaciar el tiempo entre las dosis, darle prioridad a la primera dosis, ¿no? Todo eso está ocurriendo, porque si no, no vamos a acabar. ¿Qué tendría que pasar entonces, Mauricio, dado este contexto, es decir, en el que nos encontramos? Porque va a ir lentísimo, imagínate, es decir, sí, si va así, bueno, ¿qué tendría que pasar y qué podemos hacer? ¿Hasta dónde nos alcanza el presupuesto humano, económico, para no desesperar a la población? Porque ciertamente sí, la aparición de la vacuna creó mucha expectativa, creó esperanza, creó una energía positiva en la gente. Digo, hay que decirlo, pero la realidad es que el proceso será más lento de lo que pensamos. Digo, desgraciadamente, me duele decirlo, porque yo creo mucho en la energía positiva y en la noticia positiva, créeme, que porque no todos los periodistas en estos casos, hay que hablar con la realidad. Sí, y en estos casos nos podría hacer daño esa euforia por las vacunas. Porque lo que puede pasar ahí es que la gente relaje las medidas y que poco a poco se vaya metiendo el virus y que le demos su entrada a las nuevas variantes, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes están ahí cerquita de California y pues por allá andan las nuevas variantes, ¿no? Ya encontraron varias. Entonces hay que estar todavía muy protegidos, hay que vacunar a los que les toque irse vacunando y no descuidarnos. Yo creo que esas son como las medidas generales. Conforme vaya habiendo más vacunas, pues habrá que irlas usando a que se acaben, eso sí, que no se queden las vacunas. Hay muchas personas que no se quieren vacunar y que están en serio cuestionándose que si la seguridad, que si la efectividad, que si la marca, que si quieren escoger, que si tal. No, hombre, la que llegue a donde estás y te pueda tocar, esa es la que hay que ponerse, ¿no? Y en el contexto nacional, ¿qué le queda a México? ¿Qué puede hacer? Es decir, solo México lo que puede hacer es, primero, pues, seguir buscando vacunas, seguir formado en COVAX, avanzar sus proyectos de producción propia, ¿no? Hay dos proyectos que están entrando y que están dando buenos avances para ver si consolidamos la producción nacional, ¿no? De una vacuna mexicana. Esos hay que soltarlos. Pero es a largo plazo eso, Mauricio. Esos son así, pero es que no hay que soltarlos ahorita. Pero a corto, es decir, tendríamos, ¿es una cuestión de dinero o de falta de vacunas? No, es de falta de vacuna. Pues ayer presentaban los contratos que ya tienen firmados, incluso para algunos ya pagaron y solo es cosa de esperar a que lleguen. Lo de ayer es una buena noticia, lo de Johnson & Johnson. Hoy se está publicando también un artículo interesantísimo en el que dice que la vacuna de Astra con una dosis protege bien durante los primeros meses. Y entonces eso nos da chance de que en vez de preocuparnos por completar los esquemas, podría ser, si el grupo de expertos así lo dice, pues que mejor le demos prioridad a una sola dosis para proteger a más personas con una sola dosis, ¿no? Y al mismo tiempo que vaya habiendo más vacunas. También es cierto que va a haber un momento en el año en el que va a haber muchísimas vacunas, porque cada vez más productores se están sumando a la disponibilidad de vacunas. Entonces sí va a haber un momento en el que, casi que te digo, hasta van a sobrar. En Estados Unidos no les falta mucho
para que les empiece a sobrar vacuna. Con la entrada de esta de Johnson & Johnson, van a empezar a vacunar muchísimo, van a avanzar más rápido y de pronto van a decir, pues aquí está toda esta vacuna, ¿no? Pues por lo menos no es cuestión de dinero, dinero sí hay para comprar. ¿Cuánto ha invertido México, por ejemplo, en vacunas? No, pues no como que no queda clara la figura completa, porque no hay una parte que no han tenido, pues no han hecho pública toda la información de los costos, y no solo es la vacuna, luego sáquenle todos los indirectos, ¿no? O sea, toda la vacunación, o sea, desde las jeringas, las brigadas, lo que se le está pagando a todo el personal, lo que se está utilizando para tener listas las vacunas, lo que se está invirtiendo en combustibles, transportes, ¿no? Todo eso, vamos a llegar a varios miles de millones. Bien. Conclusión, Mauricio, para cerrar entonces, ¿con qué conclusión, nos quedamos? Pues, si seguimos viendo, la vacunación va avanzando bien, se van corrigiendo errores también muy bien. Ayer veíamos en la Ciudad de México ya centros masivos de vacunación, ¿no? O sea, en Xochimilco 30 unidades en el mismo sitio para vacunar, en Iztacalco creo que también había muchísimas estaciones de vacunación. Entonces, ahí va asentándose, van llegando más vacunas. Esperemos que sigan llegando ya de manera continua y que eso permita abrir la vacunación general. No hay que dejar de vista al personal de salud que no ha sido vacunado. Son muchísimos, sí. Todo el personal de salud que no ha sido vacunado, que está viendo pacientes en sus consultorios, en los consultorios de las farmacias, en los consultorios de barrio, que están ayudando pacientes en sus casas. Todo ese personal de salud debe de ser vacunado urgentemente, prioritario. Te agradezco mucho, como siempre, Mauricio Rodríguez, vocero COVID del UNAM. Gracias, buenos días. Un abrazo, Luis Alberto, buen día. Igualmente. Corte y vuelvo con más información. Ya escuchó usted, no se trata de dinero, se trata entonces de la escasez de la vacuna a nivel internacional, de las cuales México está siendo también afectado. En eso tiene razón el presidente, de cómo el debate sigue reduciéndose a unos pocos. Corte y vuelvo, el primer gobernador perseguido en la era de Andrés Manuel López Obrador se llama Cabeza de Vaca, o se apellida Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Frente a estamos, acusaciones muy serias, la dimensión de esto, y pues pueden decir otros gobernadores, hay que poner nuestras barbas a remojar, preguntamos. La sección de cambio climático, hoy fotógrafos sonorenses poniendo el ejemplo, fueron a tomar fotos a Tastiota y terminaron limpiando la playa, más de una tonelada de basura. Tastiota, que no es un lugar turístico, a ver, frente a qué estamos, a una inconsciencia, y hay que por eso empujar estos temas. También voy a hablar con Temo Galindo, precandidato a gobernador por Redes Progresistas y más. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. So this is a book for our festival. Let's do our best and have fun with it. You look like parents who would do anything to achieve academic success in your children. Let me introduce you to IB. An international program that challenges students by providing a rigorous and high-quality education. Research from world-leading universities shows that IB students are more likely than their peers to succeed in college. We work closely with our students to develop inquiring and knowledgeable young people who are motivated to succeed. And you know what? Your children can be part of the IB world too, here at Casca Analytica. What are you waiting for? All right, kids, have any questions? Es el mes del amor y las ofertas en Superllantas. Estrena las llantas de tu Sentra a un superprecio. Solo 1,635 pesos cada una. Aprovecha la promo de febrero y estrena con Superllantas. En Go English aprendes inglés. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: Hermosillo, Guaymas, Nogales, León y ahora Tijuana. O si lo prefieres, pregunta por nuestras clases en línea. No esperes más. Go English.
¿Necesitas renovar o implementar las redes empresariales de tu empresa con tecnología Cisco? ¿Buscas herramientas de colaboración como Cisco Webex o implementar tecnología SD-WAN para conectar tus sucursales? En Hola Innovación, contamos con un equipo de ingenieros certificados con más de 30 años de experiencia, adaptando proyectos a la medida de tu empresa. Hola Innovación es el Gold Partner de Cisco, perfecto para tu negocio. Adquiere el equipo soluciones que tu negocio requiera. Cisco y Hola Innovación son tu mejor aliado. El futuro de la cirugía llega a Sonora. Hospital San José de Hermosillo se convierte en el primer hospital del noroeste del país en contar con un sistema de cirugía robótica, abriendo paso a una nueva forma de realizar procedimientos quirúrgicos avanzados de mínima invasión y con una precisión milimétrica, generando con ello incomparables beneficios en la salud de nuestros pacientes. La tecnología robótica, el conocimiento y la experiencia de los médicos, así como la infraestructura hospitalaria, se unen en perfecto equilibrio. Con este gran paso, Grupo Médico San José se mantiene a la vanguardia tecnológica aplicada a la salud. Hospital San José. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Esta hora es presentada por Altozano, el nuevo Hermosillo, donde la mejor manera de asegurar el futuro es creándolo. Recuerda, en Altozano, vienes, te quedas. Panadería y Pastelería San Francisco. Felicita a los cumpleañeros de hoy. Siete de la mañana con 3 minutos. Felicidades. Está cumpliendo años nuestro amigo, nuestro apreciado amigo y colaborador Alejandro Félix. Un fuerte abrazo para él y toda su familia. Bendiciones, por supuesto, Alejandro. Fuerte abrazo, mi estimadísimo. Arem Monje Dagnino, también a nuestro amigo paisano de Cananea. Fuerte abrazo, mi estimadísimo. Que la pases de lo mejor. Amigo, que te apapachen mucho. También está cumpliendo años Violeta Aguirre, saludos, estimada colega. Mariana Fraijo, exintegrante de Proyecto Puente, también está cumpliendo años, lo mejor. A Marianita Fraijo, que está cumpliendo años. Jesús Ruiz Gámez es también el... Ah, no, es otro Jesús Ruiz que está cumpliendo años hoy. Johnny Calderón, Lupita Pacheco, Melisa Nevares, Desiree Ceseña. Y a todos los que estén... por supuesto, cumpliendo años y celebrando algo en lo particular, que les vaya de lo mejor en este jueves 25 de febrero. ¡Qué rapidísimo se fue febrero! ¿Sí o no? Ya marzo, ¿qué? ¿Cuándo es primero de marzo? ¿El domingo o el lunes? El domingo, ¿no? El lunes, bueno, el lunes es ya primero de marzo, tercer mes del año. El tiempo ya no vuela, viaja a la velocidad de la luz, ¿no cree usted? Rapidísimo, ¿verdad? Por eso hay que valorar cada momento, dar gracias, disfrutar el presente, eso es muy importante, porque tenemos un vicio de pensamiento compulsivo, dirá Eckhart Tolle, que le recomiendo mucho ese libro, El Poder de la Hora. Ahorita me inspiré hablando del tiempo, porque es rapidísimo. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle o Eckhart Tolle. Se lo recomiendo mucho porque habla cómo, dice, en Occidente o las sociedades actuales nos hemos acostumbrado a estar pensando de manera compulsiva. Siempre estamos pensando, siempre estamos haciendo algo o comiendo, estás pensando en lo que vas a hacer más tarde o en lo que te dijo, en lo que ocurrió ayer, en lo que, y estás yéndote. Y Eckhart Tolle llama a disfrutar el presente, la importancia del presente. Créame que la literatura positiva, se la recomiendo mucho. Cualquier tipo de literatura positiva le sirve al cuerpo y a la mente, y es un proceso de leer y leer, y tu mente lo va a considerar y vas a ir cambiando muchos pensamientos. Y hay muchísima literatura. Eckhart Tolle, de El Poder de la Hora. Cualquier libro de Wayne Dyer, también de Wayne Dyer, así como lo escucha usted, Wayne Dyer. Puedo decirles, se los voy a traer porque a mí me han cambiado mucho la vida. Cualquier libro de Wayne Dyer, Piensa Diferente, Vive Diferente, La Fuerza del Espíritu de Wayne Dyer,
¿Qué más de Dyer, por ejemplo? El poder del pensamiento, el poder de creer. Hay mucho, Kankyo Trainer, la magia del silencio, por ejemplo. Todo ese tipo de literatura trae muchos argumentos teóricos y documentales también, de por qué pensar o las ventajas de. Hay muchísima literatura que le recomiendo para que usted pues tenga otra forma de ver las cosas y sobre todo, como dice también Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, ¿no? En el futuro, las profesiones del futuro es mucho la psicología, todo lo que tenga que ver con las emociones van hacia allá, ¿eh? ¿Por qué? Por cómo se están complicando la situación en el mundo. Vea el acceso a las vacunas, cómo es posible el acaparamiento y los países van a tener que invertir en salud, en tecnología, punto. Salud y tecnología, para allá va todo, ¿eh? Y uno también tiene que invertirse en todo lo que pueda darte una perspectiva diferente. Y cualquier tipo de lectura, por supuesto, es buena. Bueno, ya me fui hablando o demás. ¿Qué dice el auditorio? Adelante, por favor. Santo Valle presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Moreno, José Luis, Gilberto Castillo, Carlos Garibay, Edward Valdés, Carlos Flores, se supone que había comprado desde un principio, pero después salió con que mejor se enviaran a países pobres, ahora sale con que se les acaparan. ¿Cuál es la verdad? Raúl, cada día que pasa comete más errores, la 4T jamás creí que cometiera tantos errores, nos está retrasando más. Morena, Moisés Salud, solo dos países tienen acaparado el 80% de vacunas en el mundo y 100 países aún no saben lo que es una vacuna contra COVID. Héctor Camacho, total tortuguismo y deficiente el proceso de vacunación, cada día que pasa me decepciona más la 4T. Sagrario Moreno, saludos Sagrario, buenos días mi estimada, ¿dónde andas, en Phoenix o en Peñasco? Julio Astorga, saludos. Burruel, Héctor Rincón, Ricardo Ibarra, Karina Yañez, saludos. Pati Medina, buenos días. Saludos por allá. Mónica Bravo, buenos días. Por allá la gente que está interactuando en Twitter, Sergio Tadeo Leiva, Javier Maverick, Miguel Ángel, Cristian G, Lin Rosas, saludos Lindsay, siempre saludamos a la interacción ahí en los primeros minutos del Twitter para arrancar después con las preguntas, respuestas de los temas. Don Erson, saludos. Fabi Gómez, good morning, bendiciones. Si se trata de la escasez de vacuna, veamos el caso de Israel. ¿Cómo van ahí? Bueno, sí, pero Israel son 9 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, ¿no? Saludos, Itlali y Sierra, buenos días. Denia Durazo, saludos, mi estimada Lucelena Valenzuela, buenos días. Bien por la limpieza. ¿Y andabas, Itlali? Ahorita voy a hablar aquí con Aarón Montaño y uno de los fotógrafos que fue. Porque fueron a tomar fotos, dijo usted, los fotógrafos, a Tastiota y en la playa y áreas Camalonícolas también que están por ahí. Y terminaron limpiándola. Y la Semarnat y la Profepa, pues bien, gracias, ¿no? Haciendo su trabajo, nótese la ironía. Hay un problema serio exactamente de acceso a la vacuna y no es problema de dinero. Hay una situación que debemos entender que no estar esperanzados a cuándo me van a vacunar porque a cómo va la situación es un proceso muy lento. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos alimentando bien, hay que seguirnos aplicando todas las medidas sanitarias, hay que hacer ejercicio, yo le hago mucho énfasis en eso, haga ejercicio, por favor, muévase, lo que sea, pero muévase, el cuerpo lo va a agradecer, su digestión, su pensamiento, todo eso contribuye a mitigar el impacto de cualquier enfermedad, principalmente COVID ahorita en la era pandémica en la que estamos. Abro la hora con Alberto Carrasco, jefe de información de El Mañana en Tamaulipas. ¿Cuál es el ambiente, la situación con el gobernador? Es el primer gobernador, vamos a decirlo, investigado en la era de Andrés Manuel López Obrador. Alberto, buenos días. Buenos días. Efectivamente, al menos en la administración, en esta actual administración federal, pues vendría siendo el primer gobernador en ese, pues bajo ese ambiente. Pero al menos en Tamaulipas pues ya hay una historia de gobernadores prácticamente pues consecutiva, desde Manuel Cavazos Lerma, que estuvo del 93 al 99, Tomás Yarrington del 99 al 2004, que ahorita pues está detenido y en espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico, Eugenio Hernández, que le siguió del 2005 al 2010, pues él actualmente también preso y acusado de lavado de dinero. Y posteriormente Egidio Torre Cantú, bueno, él en menor medida también tiene sus denuncias por encubrimiento y delincuencia,
Y bueno, al menos él aún no ha enfrentado un proceso como los anteriores, pero al final, desde el 93, los gobernadores que han estado en el 93 hasta el actual gobernador, pues han enfrentado pues procesos o al menos señalamientos muy similares. En el caso de Cabeza de Vaca, al menos en el último año, pues no es tampoco el primero de los señalamientos. Él suma en enero su cuarta denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Anteriormente, durante el 2020, se habían interpuesto otras tres denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal. Desde el 28 de julio, y ante instancias como la CEIDO, y bueno, una más también en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. En fin, los señalamientos que él está sumando son bastantes, incluso en otros organismos como la DEA, que desde el 2012 lo ubica en una reunión con Joaquín El Chapo Guzmán en Baja California Sur. Él estaba entonces por convertirse en senador, cuando la DEA lo ubica, pues ya desde ese entonces, con esa reunión con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Está también entre los más recientes los señalamientos el que hace Lozoya, que pues, igual lo vinculan ahí con esas pues, sobornos en el tema de Odebrecht y pues para aceptar la reforma, para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En fin, son muchos los señalamientos, esa conversación o ese listado de señalamientos pues podría seguir y podría extenderse por mucho tiempo. Y al final, en cuanto a tu pregunta, el ambiente político o cómo se percibe en Tamaulipas, pues es un poco... ya que es perseguido, ¿no? Fíjate, los datos que das desde el 93, ciertamente, Tomás Yarrington es el... Ahorita, Tomás Yarrington está preso, ¿no? De hecho. Sí, de hecho, él está en espera de un juicio, y bueno, él enfrentó un proceso, estuvo prófugo un tiempo, ubicado en Italia, y luego extraditado a Estados Unidos, y bueno, él está ahí todavía en espera de un juicio en Estados Unidos, ni más ni menos que por narcotráfico y otros señalamientos ahí que están pues algo fuertes, ¿no? En ese sentido, y básicamente pues esa clase de vínculos pues han sido el común denominador entre, o al menos los señalamientos de esos vínculos han sido el común denominador entre pues los últimos gobernadores desde el 93 a la fecha, y en ese sentido el ambiente político, bueno, al menos de parte de los ciudadanos que no tienen algún vínculo con el gobierno estatal o alguno de los municipales panistas, que al final pues es similar, han manifestado, creo yo, de manera orgánica, pues algún rechazo, ¿no? Al menos su gestión ha sido muy cuestionada, sobre todo en los últimos años. Ya si hay algún, bueno, el argumento de Cabeza de Vaca es que hay pues un tema ahí político por el timing, más que nada. Pero bueno, eso ya es otro tema. Al parecer, al menos entre el ciudadano común, ese pareciera ser pues irrelevante. Y mientras que... Pero ya están acostumbrados, ¿no? Digo, más bien es así como que nada nuevo, uno más. Sí, sí. O sea, básicamente es como una tradición, al menos entre los gobernadores. O sea, todos han enfrentado ese señalamiento desde el 93 hasta la fecha. Todos consecutivos. Todos han tenido algunas de esos señalamientos. Al menos dos ya presos, que eso ya habla mucho del nivel de la problemática. Y bueno, pues por otro lado está ese otro segmento que lo defiende, pero usualmente, o al menos así lo he percibido, pues son mayormente personas que sí están dentro del gobierno, que tienen algún vínculo con el gobierno, que son quienes pues han salido a defenderlo, pero el ciudadano común no lo he visto en mayor medida a la defensa del gobernador, y bueno, eso ya también da mucho de qué hablar. Muy bien, te agradezco mucho, Alberto Carrasco, jefe de información del Mañana en Tamaulipas. Gracias y buenos días, estamos en contacto.
Igualmente, pendiente. Corte, vuelvo con Álvaro Delgado. ¿Qué opina usted al respecto de lo que estamos viendo exactamente? No, pues sí nos ganan, ¿no? O algunos competimos también, no se quede aquí con lo que ha ocurrido en Sonora. Voy con más información aquí en Proyecto Puente. Me decían ahorita que otros, ¿sabe? Agrega la lista Robin Sharma, cualquiera Robin Sharma de los libros de positivismo, es buenísimo. La verdad se lo recomiendo mucho a Robin Sharma, y empiece con Wayne Dyer, con En tus zonas erróneas. Ese fue el primer libro en 1976 que le dio, que fue la influencia a muchos de los que vemos actualmente compartiendo ese tipo de enfoque positivo. Volvemos, el alcance de Tamaulipas y el llamado a los demás gobernadores, lo que significaría. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Es el mes del amor y las ofertas en Superllantas. Estrena las llantas de tu Sentra a un superprecio. Solo 1,635 pesos cada una. Aprovecha la promo de febrero y estrena con Superllantas. Ahora, hacer el súper es más fácil y más rápido con Santo Valle. Desde la sala de tu casa o en tu descanso de la oficina, haz tus compras por Zesty y recibe todos tus favoritos en la puerta de tu casa. Aprovecha el servicio hasta las 10 p.m. y compra mejor con Santo Valle y Zesty. Durante el 2020, como todos los años en Arco, tú has sido lo más importante. Por ello, trabajamos de la mano con instituciones en pro del bienestar común. Donamos combustible para las jornadas de sanitización. Apoyamos al IMSS de Hermosillo con donación de insumos. Y nos sumamos al Ropero con causa. Este 2021 seguiremos aportando nuestro granito de arena. Arco, siempre cerca de ti. Altozano, el nuevo Hermosillo, es un desarrollo residencial único, creado para satisfacer cada estilo de vida con todo a tu alcance. Estamos construyendo la torre departamental Encinos Valle Altozano, con un diseño arquitectónico vanguardista, totalmente equipados y acabados de lujo, alberca para niños, jacuzzi, gimnasio, áreas verdes y una espectacular vista al lago. Ven, conoce y vive la experiencia Altozano. Altozano, vienes, te quedas. Para más información visita altozano.com.mx. Ven y disfruta de una amplia variedad de platillos en Restaurant Elba Boulevard Quino. Contamos con todas las medidas necesarias para que te sientas seguro en nuestras instalaciones. Avenida Nayarit, 166 Country Club, o si prefieres, ordena y recoge al 6622-100058. Restaurant Elba, usted el mejor cliente. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Siete de la mañana con 20 minutos, volvemos con más información. Estoy analizando el caso Tamaulipas. Bueno, los alcances que puede tener esto y los mensajes para los gobernadores que pueden estar de alguna manera en la mira. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, el presidente al respecto. No hay persecución contra nadie, porque primero, bueno, el gobernador de Tamaulipas consideró que las acusaciones de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal son ataques infundados. Ahorita me voy con... ¿Está Álvaro ya? Ah, Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mucho sin hablar contigo. ¿Cómo estás? Pues hace buen rato te olvidas de la gente que te admira y que te estima. No, hombre, igualmente recíproco. Lo que, oye, te la voy a volver con todo el respeto y aprecio. Es que ya eres rockstar también, pues entonces ya tienes... ¿Soy qué? Ya eres rockstar, te digo. Ya tienes tu programa y entonces ya estás muy ocupado. Entonces, no. No, hombre, pues yo... Pues, digo, afortunadamente hay espacios y eso es muy, muy bueno. Pero a tus órdenes, como siempre, y a las órdenes de tu auditorio, me da gusto saludarte. Igualmente, mi apreciado Álvaro, yo sé, igualmente, ya sabes que siempre es tu casa. ¿Cómo es, o cuál es la dimensión que tú ves en el caso Tamaulipas? Desde el 93 a la fecha, digo, tenemos a exgobernadores procesados de ese estado. Ahorita me confirmaba un colega allá en Tamaulipas, bueno, y está Yarrington, Eugenio Torres, es decir, toda una fauna que ha sido acusada seriamente, y esto es un mensaje también para los gobernadores actuales de diferentes partidos. ¿Pudiera
hacer, Álvaro, porque es el primero en la era de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás viendo tú esto, Álvaro? Mira, efectivamente, el estado de Tamaulipas lamentablemente no se ha caracterizado por tener gobernadores íntegros, honestos, más bien todo lo contrario, vinculados a las organizaciones criminales, en particular, pues por ser un estado que por su vecindad con Estados Unidos hace propicia el tráfico pues de mercancías, incluido las drogas. La frontera de México, bueno, de Nuevo Laredo con Laredo es la principal puerta de entrada a Estados Unidos de productos mexicanos y al revés. Entonces, históricamente Tamaulipas ha sido un estado muy propicio para las conductas criminales, desde inclusive la manera en cómo se traficaba alcohol durante la ley seca en Estados Unidos, pues hace ya alrededor de un siglo. Entonces, por supuesto que este trasiego de productos ilegales, incluyendo las drogas, pues ha atraído a mucha gente. Y ahí, en ese estado, como en todo el país, no se explica la conducta criminal que se despliega sin el contubernio con las autoridades. Pero los años recientes, particularmente en los sexenios de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, pues llegó a un nivel inaudito, a tal punto que efectivamente los presos por tráfico de drogas. En el caso del actual gobernador, de Francisco García Cabeza de Vaca, los señalamientos de su vinculación con el crimen organizado pues no son nuevos, vienen desde hace muchos años, desde que él inclusive como adolescente fue detenido en Estados Unidos por portación de armas, y que pues la ficha de su fotografía detenido en Estados Unidos es una de las imágenes que recuerdan ese hecho. O sea, uno puede pensar que un jovencito cometió el error de traer un arma para mano armada y que pues después de No, es que de repente como que se mete algo, Álvaro, no sé. Ah, correcto. A lo mejor es la mala recepción. Sí, hablaba yo de Tomás, de García Cabeza de Vaca, uh-huh, cuando estuvo preso en Estados Unidos, jovencito. Hubo un proceso de rehabilitación que evitara que esa conducta antisocial pudiera quedar en el pasado. Bueno, él dice que sí, y se dedicó a la política, estudió administración de empresas y es un hombre que nunca ha violado la ley, como lo dijo apenas en sus dos mensajes el día de ayer en Tamaulipas y en la Cámara de Diputados. Pero la biografía de Cabeza de Vaca está siempre asociada a conductas deshonestas, incluido el fraude electoral y la intervención ya como gobernador en los procesos electorales, particularmente el intermedio. Él quiere además dejar a su hermano en la gubernatura y él quiere ser candidato. Las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, una de las cuales fue publicada en proceso en diciembre, tienen muchos elementos de esos manejos financieros que no corresponden a un gobernador.
¿Quiere ser candidato aquel, Álvaro? Perdón. ¿A la presidencia de la República? No lo dudo. ¿Por qué te ríes? No, digo, pues porque vaya la dimensión de lo que estamos analizando, del historial y las aspiraciones. Pero bueno, me río de ironía, ¿no? Porque así es el político, como que no se ubica. Y cuando están metidos, entre más escándalos tienen, como que entre más aspiraciones les crecen, ¿no? A veces. Mira, él se quedó de alguna manera con una estructura electoral al interior del PAN que había construido Rafael Moreno Valle, el pues fallecido exgobernador de Puebla, y que también quería ser candidato presidencial. No solamente no lo logró, pues porque falleció en este accidente aéreo junto con su esposa, que era la gobernadora de Puebla, electa de Puebla. Pero él, el Moreno Valle, también había articulado una estructura nacional con propósitos de ser el candidato en 2024. No lo logró en 2018 porque se le cruzó Ricardo Anaya. Cabeza de vaca, digamos que esa estructura que creó Moreno Valle la trató de mantener, no se quedó con toda. Pero sí acogió a muchos personajes que estuvieron en el entorno de Rafael Moreno Valle y muy cercanos a Felipe Calderón. Voy a dar dos ejemplos, tres. Uno, el ex vocero de la presidencia de Calderón, Maximiliano Cortázar. Dos, Roberto Gil Suart, el ex subsecretario de Gobernación y ex secretario particular de Calderón. Tres, el ex secretario de la Función Pública de Felipe Calderón también, a quien le dio, por cierto, un multimillonario contrato para limpiarle las cuentas públicas. Esos tres personajes, más uno adicional, que se llama Jorge Manzanera, un estratega electoral que usó mucho a Calderón y con quien después se peleó, son parte del equipo de Cabeza de Vaca con propósito de construir su candidatura presidencial y dejar en la gubernatura a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador. Entonces, pues sí, puede mover de pronto la hilaridad, pero que de que están en un proyecto político con dinero abundantísimo, sin ninguna duda, que también hay elementos para fincarle responsabilidades, tampoco no debe haber ninguna duda. ¿Qué mensaje puede ser esto para los demás gobernadores, Álvaro, en la era Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, mira, a ver, son Cabeza de Vaca es uno de los gobernadores señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Este asunto, que no ha avanzado como debería, es parte del tema. Junto con Cabeza de Vaca, hay otro gobernador involucrado en los sobornos, el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, otro personaje muy cercano también a Felipe Calderón. Y están implicados en este escándalo de sobornos también otro mano derecha o otros personajes del entorno de Calderón. Uno, Ernesto Cordero. Otro, Jorge Luis Lavalle, el único caso que ha sido puesto ante un juez por precisamente los sobornos, y cuyo exsecretario técnico de la Comisión de Administración que presidía Lavalle ya admitió que recibieron, él en lo personal, recibió no una maleta repleta de billetes, como lo acredita un video, sino que fueron 15 maletas repletas de billetes. ¿En qué año? En los años en los que previos, bueno, 2014 y 2015, antes, por ejemplo, de las elecciones en Querétaro y en Tamaulipas de gobernador. Entonces, por supuesto que hay elementos que los involucran en conductas criminales. En el caso de Cabeza de Vaca,
Bueno, ahora van por él por no sobornos, sino por lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, por asociación delictuosa y por evasión fiscal. Son tres de los delitos. Y la denuncia que fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, por supuesto que ahora lo busca capitalizar Cabeza de Vaca diciendo que es un perseguido político, junto con todo el coro de sus amigos. Bueno, si no hay elementos, la Cámara de Diputados no va a proceder a quitarle el desafuero, y en el caso de que se lo quitara, la última instancia para dar fin al trámite de desafuero es el Congreso de Tamaulipas, donde domina el Partido Acción Nacional. Uf, pues ahí va a ser una frontera que él puede ganar. Pues se va a poner interesante, Álvaro. Yo creo que esta situación apenas empieza. Y yo creo que es un mensaje también para muchos gobernadores todavía actuales, salientes o exgobernadores, ¿no? Para poner las barbas a remojar y pues que hay un gobierno que pudiera perseguir, ¿eh? Es decir, y qué sano, ¿eh? Digo, eso se trata también. Pues sí. Hay mucho narcopacto en los estados que no se habla. Claro. Entonces, y obvio, ellos van a decir es persecución, pero por favor, por supuesto que... O sea, hay elementos, ese es el asunto. Lo positivo de un juicio de procedencia como el que vivió también en su momento Andrés Manuel López Obrador hace 16 años y que en su caso sí se concretó el desafuero el 7 de abril del 2005, pues va a haber elementos. En aquel desafuero se expuso jurídicamente la base de ese desafuero impulsado por Felipe, también por Felipe Calderón, pero específicamente por Vicente Fox, por el entonces presidente de la Suprema Corte. Ahora va a ocurrir lo mismo. Va a haber elementos de prueba que van a estar siendo analizados por todos los diputados, incluyendo los del PAN. Entonces, se sabrá si efectivamente esas operaciones de dinero registradas por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también por el organismo de su tipo en Estados Unidos, son ciertas o no, y que involucran, por supuesto, que a Cabeza de Vaca, a su esposa, a su suegro, a sus socios, a testaferros. Entonces, yo creo que es interesante eso que va a ocurrir, y si efectivamente es inocente el ciudadano García Cabeza de Vaca y es un perseguido político, pues en una de esas hasta resulta fortalecido y es el candidato del PAN a la presidencia de la República y presidente de México. No lo dudo, en este país todo puede pasar. Alba, y más en esa clase política. Te mando un abrazo, un gusto y ahí te estaremos consultando como siempre, mi estimado. A tus órdenes, como siempre, y muchas gracias a tu auditorio. Muy buen día. Igualmente, apreciado Álvaro Delgado, escritor y periodista. Corte y volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Es el jueves de cambio climático. Hablemos de cambio climático, estrategia para la generación distribuida solar con el maestro Daniel Chacón de Iniciativa Climática y Karina López de Climate Reality. Ahorita también, ¿cómo es que los fotógrafos fueron a tomar fotos de Tastiota y terminaron limpiando las playas? Para que vea usted, le rasco uno tantito, tenemos 3 días viendo por todas partes las áreas de oportunidad, se puede decir, o el abandono oficial de las autoridades. Volvemos. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Cuando pagas a tiempo tu predial, nos ayudas a ofrecerte los servicios públicos de calidad que las familias de Hermosillo se merecen. En febrero, llévate un 10% de descuento al pagar tu predial en internet, bancos y principales tiendas de autoservicio. Aprovecha meses sin intereses con tarjeta de crédito. Gracias por pagar a tiempo tu predial para mejorar nuestra ciudad. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. Farmacia Margarita, 50 años a su servicio, elaborando fórmulas magistrales y ofreciendo medicamento de patente. Farmacia Margarita, del Grupo Antoninos y Baja Arango, en Juárez y Colosio y Elías Calle 101. Síguenos en Facebook, Farmacia Margarita.
¿Necesitas renovar o implementar las redes empresariales de tu empresa con tecnología Cisco? ¿Buscas herramientas de colaboración como Cisco Webex o implementar tecnología SD-WAN para conectar tus sucursales? En Hola Innovación, contamos con un equipo de ingenieros certificados con más de 30 años de experiencia, adaptando proyectos a la medida de tu empresa. Hola Innovación es el Gold Partner de Cisco, perfecto para tu negocio. Adquiere el equipo soluciones que tu negocio requiera. Cisco y Hola Innovación son tu mejor aliado. Durante el 2020, como todos los años en ARCO, tú has sido lo más importante. Por ello, trabajamos de la mano con instituciones en pro del bienestar común. Donamos combustible para las jornadas de sanitización. Apoyamos al IMSS de Hermosillo con donación de insumos. Y nos sumamos al ropero con causa. Este 2021 seguiremos aportando nuestro granito de arena. ARCO, siempre cerca de ti. Nuevo Amanecer, clínica de rehabilitación contra las adicciones, con la mejor atención del noroeste del país, profesionales altamente capacitados, área de atención de emergencias y desintoxicación, psiquiatría, psicología, consejería, trabajo social, área educativa, gimnasio, área social, piscina, comedor, habitaciones. Sí se puede. Contra las adicciones, juntos podemos. Nuevo Amanecer, 6623-480025, San Pedro, El Saucito, Hermosillo, Sonora. Altozano, el nuevo Hermosillo, es un desarrollo residencial único, creado para satisfacer cada estilo de vida con todo a tu alcance. Estamos construyendo la torre departamental Encinos Valle Altozano, con un diseño arquitectónico vanguardista, totalmente equipados y acabados de lujo, alberca para niños, jacuzzi, gimnasio, áreas verdes y una espectacular vista al lago. Ven, conoce y vive la experiencia Altozano. Altozano, vienes, te quedas. Para más información visita altozano.com.mx. Es el mes del amor y las ofertas en Superllantas. Estrena las llantas de tu Sentra a un superprecio. Solo 1,635 pesos cada una. Aprovecha la promo de febrero y estrena con Superllantas. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Siete de la mañana con 38 minutos. Volvemos a Proyecto Puente por todas partes. Jueves de... Siempre los jueves le tenemos una historia verde, un tema verde a profundidad. Ahorita me voy con los fotógrafos que están rescatando las playas. La Profepa y la Semarnat. Bien, gracias. No las molesten, por favor. Bueno, no hay ni delegados en Sonora. Voy y es jueves también con Climate Reality con Karina López. Adelante. Hablemos del cambio climático. Es presentado por IAM y Climate Reality, con patrocinio del Fondo Ciudadano para la Protección al Ambiente. Un espacio para hacer conciencia y promover el cuidado del medio ambiente, para resguardar el bienestar humano. Y estamos aquí con Karina López, bienvenida, la representante de Climate Reality en Sonora. Buenos días, Karina. Muy buenos días. Gusto saludarte. Gracias. Presentamos hoy a Daniel Chacón. Así es. A Daniel Chacón, con mucho gusto. Seguimos con el tema de crecimiento verde y economías bajas en carbono, a la transición que estamos buscando en Sonora para lograr eso y con todos los beneficios ambientales y sociales que trae el crecimiento verde. Y Daniel Chacón nos va a aterrizar mucho en estrategias muy claras, muy bien definidas que podemos hacer en Sonora con voluntad política, con participación de empresas y sociedad, para tener más, aprovechar más el sol y la gran irradiación solar que tenemos en Sonora, que no estamos aprovechando, Luis Alberto, y es hora de que nos pongamos las pilas y todos necesitamos aprovechar más eso. Entonces, Daniel, si nos pudieras platicar, pues primero, esas iniciativas que ustedes están visualizando para los estados que podemos realizar más tangiblemente a nivel estatal. Muy buen día, Daniel, te saludo. Buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días, Iván. Mucho gusto en estar con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una estrategia que llamamos subnacional, que nos permite tratar de intervenir en los estados. Ahorita tenemos cerca de 6 estados trabajando con nosotros en este proyecto, y específicamente en lo que se refiere
a generación distribuida. Tenemos varios programas que buscamos implementar en los estados. Uno de los programas es la instalación de techos solares en oficinas públicas de baja carga mediante un mecanismo revolvente, donde los ahorros que se van logrando al instalar estos techos solares en edificios públicos y pagar menos que la tarifa, esos ahorros se reinvierten en el programa para construir más techos. El otro programa, el siguiente programa es techos solares en las casas de los habitantes del estado. Este es un programa que depende de la intervención federal, porque lo que propone este programa es utilizar el subsidio que todo mundo podemos leer en nuestro recibo de luz y que dice aportación gubernamental. Si nosotros sumamos la aportación gubernamental más la tarifa que pagamos, lo que pagamos cada bimestre, esa suma nos dará la posibilidad de financiar un techo solar para nuestra casa con una instalación del tamaño del uso de energía que tenemos nosotros, y que nos va a reportar un ahorro entre 15 y 20% de lo que pagamos en la tarifa. Es decir, vamos a hacer, Daniel Chacón, porque hay una cultura allá en Sonora, empieza a haber incipiente o en evolución, vaya, del uso de paneles. ¿Cómo se puede hacer a uso o doméstico sin que intervenga el gobierno? Que es el tema también que me dice Karina, que podemos aterrizarlo aquí a Sonora. Te saluda Luis Alberto Medina, bienvenido. O Daniel, ¿cómo pudiera hacerse de manera más ágil y accesible? Luis Alberto, mira. El problema con este proyecto de hogares solares es que necesitamos que la federación atienda el programa, porque la federación es la que se queda con el subsidio. Si la federación nos diera a cada uno de los usuarios nuestro dinero de la ayuda gubernamental, ya todo mundo tendríamos un techo solar. Pero no nos lo da a nosotros, se lo da a CFE. Entonces, bueno, queda fuera del alcance del usuario. Entonces, sí, es un programa que necesita la aportación del gobierno, porque de otra manera, con el subsidio que tenemos, que pagamos los usuarios, porque es solo un efecto óptico, por un lado le pagamos a CFE en el mostrador de CFE, y por otro lado nos quitan de los impuestos el famoso subsidio. Si nos lo dieran a nosotros, ya tendríamos techos. Pero como no nos lo dan a nosotros, tenemos que hacer que el gobierno participe en este programa, y de esta forma tendríamos ahorros de 15 a 20%. ¿Participa el gobierno tomando en cuenta la reforma eléctrica que se aprueba, que viene? Hemos tenido pláticas desde la administración pasada y esta administración con altas funcionarios del gobierno. Les hemos demostrado a través de corridas financieras hechas por firmas muy reconocidas de financieros, como puede ser PwC, Baker y McKenzie, Deloitte, estos expertos financieros mundiales. Se les ha demostrado la validez de este programa, pero hay asuntos políticos que se interponen, y eso es un hecho que no podemos ahorita en este momento vencer en las circunstancias actuales. Si no lo pudimos hacer la administración pasada, menos en esta, donde hay una franca hostilidad contra las energías renovables y contra la participación en negocios de CFE, porque ellos lo perciben como una afectación a sus ingresos. Entonces, el único sector donde esto funciona es en el de demanda alta, de alta demanda, en las casas que están en DAC. Ahí sí, si alguien está en DAC y no ha puesto techo solar, está perdiendo dinero. Entonces, ese sector, que más o menos son unos 400,000 usuarios en todo el país, es una cosa pequeña comparados con los 38 millones de usuarios que estamos subsidiados. Entonces, este pequeño sector ya debería estar cambiando poniendo sus techos solares, y creo que en Sonora hay un buen desarrollo en este sentido. Este es el segundo programa. El tercer programa es un mecanismo financiero que desarrollamos nosotros y que está vigente ahorita en Nacional Financiera, donde los bancos participantes en el programa pueden otorgar créditos con ciertas condiciones blandas. Tampoco no son muy blandas, la verdad,
pero sí le permitan a un negocio, a una pequeña empresa, poner un techo solar del tamaño de sus necesidades eléctricas y recuperar su inversión en cerca de 4 años. ¿Por qué? Porque las tarifas a las pymes son bastante más altas que la tarifa que pagamos a nivel residencial. Siendo este el caso, entonces sí resulta muy conveniente hacer esta inversión para las pymes. El Nacional Financiera otorga una garantía a los bancos y los bancos tienen una mayor seguridad al prestarle dinero a las pymes. Karina, nos queda tiempo para una pregunta. Sí, claro. Un poquito adicional a lo que comenta Daniel, el tema del subsidio es bien importante que sí lo atendamos a nivel Estado. Se necesita más voluntad política también a nivel Estado, Luis Alberto. Platicando también con Daniel y con otras personas de México, sí es posible que si los gobernantes a nivel estatal ven esto como una oportunidad de negocio, porque aquí estamos hablando también de generación de energía, estamos hablando de paneles solares para irnos a un crecimiento bajo en carbono, pero estamos hablando también de generación de empleos locales. Entonces, si pudiéramos realmente poder convencer, tener buenas negociaciones con el gobierno para que parte de ese subsidio y parte del gobierno estatal pongan financiamiento para los techos verdes, el empleo que estaríamos generando pudiera ser altísimo. Ahorita, en el 2015, más o menos mencionaba que había como unos 4,000 empleos en el tema de energía renovable en el estado. Pues estamos hablando del 2015. Ahorita ya estamos años después y tenemos mucho potencial para que se genere mucho más empleo en ese sector. Entonces, si el gobierno estatal ve esos beneficios más el beneficio de bajas emisiones en carbono, pudiéramos tener entonces un incentivo para una mejor negociación con el gobierno federal. Es un hecho que hay también algunos incentivos para el gobierno federal para decir en estos estados con alto consumo de energía, si es posible que quitar el subsidio, que al final es solamente una aspirina a corto plazo el subsidio, el poder tener estos beneficios a largo plazo de una generación de energía que en unos 4 o 5 años se paga la inversión en el panel solar y después ya tenemos básicamente cero costo de energía en nuestros hogares, en nuestras casas. De eso estamos hablando. Conclusión entonces, ya para cerrar, Daniel, ¿qué le recomiendas a los que nos escuchan y cómo poder acceder a esto? Para cerrar, por favor. Efectivamente, como dice Karina, una actividad política del gobierno del estado pudiera ayudar a esto. También tenemos un programa de ejido solar, ya no hay tiempo para platicarlo, pero que está muy interesante igualmente. Platicar después, porque sí se trata de acceder a esa información y sensibilizar. Digo, ya sería el gobierno que viene, porque la Dirección de Cambio Climático no puede ni mover un vivero, se le echa a perder un vivero. Digo, imagínate, ya le pedimos esto, ya sería el gobierno que viene. Entonces, hay actividades que se están haciendo también. Y también nomás para no dejarlo fuera de la mesa, el sector agrícola es otro sector que se puede aprovechar mucho de estos mecanismos. ¿Dónde te pueden contactar, Daniel, para quien nos está escuchando y quisiera tener acceso a esta información? Yo trabajo para la Iniciativa Climática de México. Si ustedes buscan en Google Iniciativa Climática de México, van a encontrar nuestras direcciones en las redes sociales, y etcétera. Nada más apuntar ahí en lo que dice Karina, nosotros calculamos 200,000 empleos generados que se generarían en México con un programa masivo de techos solares. Bien, pues ahí está. Muchas gracias, Karina. Gracias, interesante, como Alberto. Siempre. Con gracias. Todo lo que está pasando. Nos vemos a la próxima. ¿Qué es el próximo jueves que toca? El próximo jueves toca agricultura regenerativa. Bien, cada jueves Climate Reality le va a estar trayendo aquí a través del Proyecto Puente de este espacio este tipo de personalidades que hemos presentado a ustedes, desde consultores del Banco Mundial, obispos, gente de otros países, hablando de cambio climático y soluciones. Soluciones, por supuesto, y propuestas. Sí. Gracias, Karina. Buenos días. Gracias, buen día. Me voy con más información en proyectopuente.com.mx. Ahorita también le voy a presentar la historia. Le recuerdo, siga a Sonsun de Proyecto Puente, que es Los Hijos del Sol, que es, vamos a decirlo, una sección para jóvenes de narrativa juvenil, de nuevos enfoques. Ahí está la historia de Abraham Sierras. Él es un joven muy inquieto, un joven muy preparado, que a través de su proyecto Letras de Cambio, ojo, para fomentar la lectura, resiliencia e inclusión en Sonora, intercambia libros por despensas.
Abraham Sierra recuerda que el primer libro que leyó fue Los hornos de Hitler de Olga Lengel. Al terminarlo tuvo curiosidad, muchos pensamientos, más ganas de seguir hojeando y también de compartir lo maravilloso del mundo de la literatura. Actualmente estudia la carrera de Relaciones Internacionales. Aunado a esta profesión, día a día conoce a muchas personas a través de su proyecto literario y social Letras de Cambio, la historia ahí de Damiana Ley. En el verano del año 2019 comenzó este proyecto bajo el nombre Libretón. Luego de hacer encuestas en redes hacia su público, decidió cambiar el nombre, más no el propósito, acercar la literatura a las personas. Está muy bonito el proyecto, en verdad, se lo recomiendo. Ahorita lo voy a presentar. Y ahí está en proyectopuente.com.mx. Está también la sección Puente Animal de Proyecto Puente. Son diferentes auditorios. Estamos prácticamente abarcando todos los auditorios. Están presentes todos los públicos, todos los ciudadanos en Proyecto Puente. Las buenas noticias, el Puente Verde, siempre. Y le estamos dando siempre historias positivas, otros enfoques que el público lo ha agradecido, lo ha recibido con muy buenos ojos todo este contenido para usted. Está aquí el investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, tiene especialidad en inmunología y diagnóstico molecular, el doctor Jorge Hernández López. Las ventajas de la PCR y por qué. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. ¿Qué es la PCR y por qué? Para recordarle al auditorio. Mira, la PCR es una técnica de laboratorio que permite diagnosticar pequeñas cantidades de ácidos nucleicos. Eso nos permite tener una muy buena posibilidad de detectar muy bajas cargas, muy bajas cantidades de patógenos no solo en tejidos humanos, sino también en superficies o en líquidos. Entonces eso nos hace posible que podamos tener precauciones en algún momento, si hay algunas superficies sucias, ¿no? Si sabes que aquí tenemos un problema, o sanitizar en caso de que esto suceda, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de pruebas para diagnosticar el SARS-CoV-2 o el COVID, pues, y cuáles son las diferencias de PCR, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2 tenemos ahorita en existencia dos tipos de pruebas. La prueba de PCR, que es la más sensible, obviamente, y es una prueba que se hace en un laboratorio, ¿sí? Con todas las características de un laboratorio, la sanidad de un laboratorio. Nosotros trabajamos en un laboratorio de nivel de bioseguridad 2 y eso nos permite no tener problemas, obviamente, de contaminaciones al personal ni tampoco a las mismas pruebas. Esta prueba se realiza en tiempos más o menos cortos, aunque normalmente las pruebas se entregan al día siguiente en la mayoría de los laboratorios. Las pruebas no tardan más allá de 4 horas, lo cual nos permite también hacer participar con el personal médico para que atienda mejor a los pacientes. La otra prueba que existe en este momento es una prueba que se llama prueba de antígeno. Esta prueba es una prueba más o menos rápida, sí, pero tiene algunos problemas de interpretación y a veces de detección. Se requiere que el paciente tenga cargas altas del virus en sus sistemas, sí, para poderlo detectar. Esto significa que pacientes que son apenas empiezan con la infección, a veces no los podemos detectar. Y es una prueba muy sucia, es decir, se toma un hisopado de nasofaringio y ese material lo pone en un casetito y ahí se ve la prueba si es positiva o negativa. Y esto hace que la prueba sea pues muy, muy complicada. A veces nos da falsos positivos o falsos negativos. Entonces, la diferencia con la PCR es que en la PCR se hace un proceso anterior de purificación, ¿sí? Del material que tenemos que revisar. Y eso nos aumenta la sensibilidad y obviamente nos aumenta la posibilidad de detectar el virus en aquellos pacientes que apenas inician con la infección o incluso que ni siquiera han tenido ningún síntoma. ¿Qué son las pruebas rápidas de anticuerpos? Las pruebas rápidas de anticuerpos son otra cosa. Y ahorita es muy importante, qué bueno que me haces la pregunta, porque es muy importante que entienda el público en general. Se maneja la prueba de rápida como una prueba diagnóstica del COVID, pero la prueba rápida de anticuerpos lo que detecta es los anticuerpos que generamos. Normalmente todos los seres vivos tenemos esa posibilidad, generamos anticuerpos como una forma de defendernos contra un patógeno. Si cuando entra un patógeno a nuestro sistema, se generan anticuerpos y eso nos protege incluso en el futuro por una nueva infección. El que yo tenga una prueba de anticuerpos positiva significa que el paciente ya tuvo la infección viral y ya está incluso pasando la infección.
no significa que tenga el virus. Entonces, muchas veces, incluso algunos médicos se confunden y una prueba positiva de anticuerpos dicen, usted tiene problemas, usted tiene COVID. Y no necesariamente. Es generalmente el paciente ya pasó por la infección. Si alguien tiene sospecha de tener COVID-19, ¿qué prueba recomienda? La prueba recomendable para hacer esto realmente eficiente es la prueba de PCR. Ahora, se pueden combinar muchas. Si yo voy al laboratorio y tengo que decir, la prueba recomendable es la PCR. Sí, la PCR es la única que la va a decir si trae el virus en este momento. ¿Qué es la que piden en los aviones también ahorita en los viajes? Sí, así es, sí. Yo voy a viajar, tengo que ir a un laboratorio, acreditado por supuesto. Claro. Pido una PCR. La PCR es la que está, dice usted, en 4 horas, 3 horas. Es la más rápida, ¿no? Es rápida. Realmente la prueba es rápida. El problema es que muchos de los laboratorios que trabajan con esto, pues tienen su tren de trabajo y a veces pues guardan todo y quizás la hacen al final del día y entregan el resultado al día siguiente. Pero nosotros, una de las características que tenemos con la empresa Seacub, que es la que nos contrata a nosotros para hacer esto, fue precisamente eso. Nos importa mucho que el paciente sepa muy rápido cuál es su problema y obviamente que el médico tenga toda la información posible para poderle dar el mejor tratamiento, ¿no? Muy bien. Conclusión, doctor. ¿Y dónde lo pueden contactar? Pues estamos en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Estamos en nuestra página también, es www.simnor.mx. Y bueno, si ustedes ponen en cualquier buscador, sí, Seacub. Seacub es la empresa que nos contrata. Nosotros trabajamos, somos un laboratorio de un centro de investigación, ¿sí? Que finalmente estamos, CONACYT nos pidió que fuéramos de alguna manera apoyo para la Secretaría de Salud y estamos haciendo eso. Trabajamos, por supuesto, para la Secretaría de Salud también. Estamos apoyándolos y, bueno, pues estamos en cualquier red. O sea, ponga usted nada más SIBNOR, va a encontrar mucha información. SIBNOR, C-I-B-N-O-R. O mi nombre completo, Jorge Hernández, y ahí van a encontrar. El problema es que Jorge Hernández es un nombre muy común y van a encontrar muchas cosas, ¿no? Pero Jorge Hernández López y SIBNOR. La guerra de los clones, así. Sí, mucha información. SIBNOR. Sí, así es. Bien, pues muy interesante, doctor, la plática ahí. Muchas y gracias. Sobre todo, recomendar entonces, si alguien tiene sospecha de tener COVID, la PCR. Así punto, es. Va y pide la PCR y esa es la que se pide también ahorita para los aviones o para viajar, ¿no? O para tener una acreditación de que estoy limpio. Así es, efectivamente. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias. Corte y vuelvo con más información. Seguimos con todo lo que tiene que ver en cuanto a la limpieza de playas. Verá usted lo que está pasando en Tasteote. Esto debe ser un llamado urgente a otro descuido. Ayer le desnudamos el descuido de la Dirección de Cambio Climático del Gobierno de Sonora en Hermosillo. Antier del Ayuntamiento de Hermosillo, los pendientes con las áreas verdes que hay tanto desarrollador que puede estar pues acaparando o que hizo negocios en el pasado con los ayuntamientos. Y ahora vamos con un aspecto federal. También abandonando las playas de Sonora. Y voy a hablar también con Janet Humildad, los beneficios del yoga, el precandidato a gobernador Temo Galindo, letras de cambio y más. Esta hora fue presentada por Altozano, el nuevo Hermosillo, donde la mejor manera de asegurar tu futuro es creándolo. Recuerda, en Altozano vienes, te quedas. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Si sospechas de un posible contagio por COVID-19, en Seacub, Centro Especializado de Análisis COVID, te recomendamos la prueba PCR, la manera más acertada para detectar una infección actual. Eficaz y precisa, a solo $2,200. Laboratorio avalado por el INDRE. Resultados en menos de 24 horas. Visita nuestro módulo drive-thru en Monteverde 264A, casi esquina con Veracruz, o en redes sociales como Seacub. Lleno, por favor. Claro que sí. El rendimiento de mi auto es súper importante. Por eso, me gusta Winstar. No solo te dan el mejor servicio, sino que tienen el mejor producto 100% importado, el cual rinde mucho más y cuida mejor de tu auto. Aparte de que aquí me hacen sentir como en casa.
Osoleg, ahorra generando tu propia energía, baja el consumo de tu recibo de luz y cuida el medio ambiente con Osoleg. 24 años de experiencia en obra eléctrica garantiza nuestros proyectos de paneles solares. Te recordamos que contamos con apoyos y créditos que automáticamente se pagan solos con tu ahorro. Mándanos tu recibo de luz y te cotizamos por WhatsApp 6623-177938. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. El futuro de la cirugía llega a Sonora. Hospital San José de Hermosillo se convierte en el primer hospital del noroeste del país en contar con un sistema de cirugía robótica, abriendo paso a una nueva forma de realizar procedimientos quirúrgicos avanzados de mínima invasión y con una precisión milimétrica, generando con ello incomparables beneficios en la salud de nuestros pacientes. La tecnología robótica, el conocimiento y la experiencia de los médicos, así como la infraestructura hospitalaria, se unen en perfecto equilibrio. Con este gran paso, Grupo Médico San José se mantiene a la vanguardia tecnológica aplicada a la salud. Hospital San José. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Son las 8 de la mañana con 3 minutos en proyectopuente.com.mx. Por supuesto, toda la información. Bienvenidos a la tercera hora de información de Proyecto Puente. Los que están desde las 6:30 de la mañana, toda la buena vibra. Gracias por estarnos acompañando. Los que entran y salen, por supuesto, estos son multipúblicos a todas horas, a todos los momentos. Y le mandamos, por supuesto, todos los saludos por parte de su servidor Luis Alberto Medina y todo el equipo de Proyecto Puente. Le recuerdo, en YouTube nos puede ver desde las 6:30 en su pantalla plana, en su tablet, en su computadora, como Proyecto Puente. Le pone Proyecto Puente y listo, se suscribe, ahí nos ve. Estamos también como Facebook Live en Proyecto Puente. Saludos a la gran audiencia en Facebook, en Instagram como Proyecto Puente, en Twitter, tuiteros, facebookeros, whatsapperos, pitiqueros, megacableros, instagrameros por todas partes. 6624-057368, 6624-057368. Agréguese al WhatsApp de Proyecto Puente para que esté bien informado, nos mande mensajes, esté atento a la información, a los cortes informativos que le hacemos durante el día. Estamos también, por supuesto, en el proyectopuente.com.mx, en el 151 de Mega Cable, en Mega Canal también. Bienvenidos al 151, a la gran audiencia de Mega Cable. Bienvenidos también al 88.1 FM, la voz del PITIC, 88.1 FM, la voz del PITIC. Píquele ahí en su auto el 88.1 FM. Puente Animal, puede seguirnos, Puente Animal en Facebook, en Instagram. Es una comunidad animalera que la tenemos ahí bien informada con historias que le presentamos cada semana con mucha interacción. Sonsun, arroba Sonsun en Instagram, SonsunMX en Facebook, Instagram, en Twitter. Son historias de narrativa juvenil, otro público juvenil que estamos formando con enfoques, con ángulos perdidos de la información que le ponemos también a debate y con una manera entretenida, es entretenimiento diferente. Las buenas noticias ahí en proyectopuente.com.mx. Por todas partes presente este, por supuesto, no noticiero, esta plataforma ya informativa con todos los públicos, por supuesto, interactuando.
Adultos mayores series se resisten a vacuna contra COVID. Proyectopuente.com.mx. Comando armado asalta a decenas de viajeros en carretera federal entre Sonoita y San Luis Río Colorado. Llegan a Sonora 15,600 dosis de vacunas Pfizer, confirma Enrique Clausen, el secretario de Salud. Se aplicarán a adultos mayores y personal de salud. Pues no han dejado de llegar las vacunas a Sonora y eso es buena noticia también, ¿eh? Se unen fotógrafos y juntan más de una tonelada de basura durante megajornada de limpieza en Tastiota, playa de Sonora. Ahorita me voy con esta información. Maestros interinos de educación básica exigen basificación por antigüedad. Ayer generaron caos vial al bloquear el bulevar Luis Encinas, más bien ahorcaron las vialidades. Mesa de análisis a fondo ayer en Megacable y Proyecto Puente, la relación con priistas del auditor mayor y el origen de los nuevos candidatos a gobernador en Sonora. Letras de cambio, el proyecto del joven Abraham Sierra, ahorita se lo voy a presentar para fomentar la lectura. Resiliencia e inclusión en Sonora, intercambia libros por despensas. En proyectopuente.com.mx, bienestar en Sonora, Germán Palafox. ¿Cómo estás, Germán? Ahora sí, te vas a quedar los jueves, mi estimado. Qué gusto, qué bárbaro. No te habíamos leído por acá. Omar Valderrama, el director de Amor y Convicción. Donde hay muchos derechos y pocas obligaciones es donde se forjan los perdedores. Los hogares donde no hay reglas ni responsabilidades son la cuna para los holgazanes. Tracas, fuerte. Pero también... es la verdad que pues uno tiene que seguir reglas en los hogares. La escuela de los malcriados y los malagradecidos son las familias con ausencia de autoridad para hacer valer un trabajo de equipo constante. Mal interpretamos el amor y creemos que solamente amar significa dar, pero dar sin educar provoca dependencia. Entre más responsabilidades tenemos, más habilidad vamos construyendo, con logros pequeños como tender nuestra cama, lavar nuestro plato, sacar la basura o alimentar al gato, se convierten en el entrenamiento para cargos mayores. Es un error delegar mi responsabilidad de formar al instituto escolar o al mismo espiritual o al ministro espiritual. Gracias y por favor, es la materia que más está reprobando nuestra generación. Los padres y madres de familia debemos de saber que el amor sin disciplina sale muy caro y la disciplina sin amor deja heridas en el corazón. Qué buena está la columna de Omar Valderrama, el director de Amor y Convicción. Se la recomiendo mucho, de lo que se genera, la anomia que se genera y cómo todos tenemos que tener obligaciones. Y sí es verdad, también cuando a uno, por ejemplo, el trabajo, que es a veces tan satanizado, trabajar, el joven que pueda trabajar en la prepa, desde la prepa, los que han trabajado desde secundaria, en la universidad ni se diga, forja carácter, ¿eh? Exacto, y ahora de repente vivimos generaciones o tiempos en donde, pues no le digas nada, no lo mandes, el secreto está en saber cómo. Y como dice Omar Valderrama, la disciplina sin amor o el amor sin disciplina, el amor es la clave. Pero tenemos que tener obligaciones como seres humanos, como estudiantes, como hijos, como trabajadores. Todos representamos, todos tenemos límites. Todos debemos de sujetarnos a ciertas normas de conducta. Está muy interesante. La de Bienestar en Sonora, Germán Palafox, se la recomiendo mucho. También ahorita voy a leer un poco Farmacopea de Fernando Celis. Alejandro Sánchez también. Todos contra el auditor. Que se vaya. Escribe de Heraldo también para Proyecto Puente. Abro la hora. Todo está ahí en proyectopuente.com.mx. Con la sección verde que se extiende. Pero ahora con una conciencia ya hemos desnudado los excesos en el municipio, en el estado y ahora con los federales, que pues prácticamente el medio ambiente es exactamente nada o no les importa. De hecho, adolece este gobierno federal de una política pública de programas de concientización verde para tener una mejor sociedad también, ¿eh? Porque sabemos que juntos podemos lograr un cambio, Proyecto Puente presenta Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente. Y está aquí Daniel Gallardo, a quien le agradezco mucho que nos visite. Él es uno de los fotógrafos que acudió a Tastiota. Para la gente que no ubica a Tastiota, para que nos diga dónde está. Y está también Aarón Montaño Duarte, integrante de Reduce Tu Huella, una organización muy importante. Aarón Montaño hace un trabajo loable, muy, pero muy importante, en beneficio de Hermosillo, de la sociedad sonorense. Bienvenido, Aarón, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Luis Alberto. Gusto saludarte. Y también Daniel Gallardo, el fotógrafo que acudió por allá. Daniel, bienvenido. Gracias. ¿Cómo fue que estuvieron en Tastiota?
fueron a tomar fotos y terminaron limpiando la playa. ¿Sí? Sí. Nosotros somos un grupo de fotógrafos que viajamos en todo el estado. Nos gusta mucho Sonora. En particular nos gusta mucho esta playa, que es Tastiota. Ya habíamos ido ciertas ocasiones a tomar fotos y al percatarnos de que había demasiada basura, fue cuando dijimos, oye, tenemos que hacer algo. O sea, ya estamos aquí para que salgan las fotos más bonitas. ¿Qué tal si nos ponemos a limpiar la playa? Uh-huh. Y de ahí creció eso. ¿Ah, sí? Sí, entre mis compañeros y yo. ¿Cuántos fueron? Fuimos aproximadamente más de 60, 70 personas estuvimos entre los dos días, ¿no? Pero, ¿de fotógrafos? ¿60 fotógrafos son? No, fotógrafos fuimos como unos 20, 30. De ahí pues nos fueron acompañando otras personas que se dedican a hacer puro excursión, nomás que se dedican a correr. Se nos unieron esos tipos de grupos, caminantes por Sonora. Aarón nos estuvo ayudando demasiado ahí, de Reduce Tu Huella. ¿Dónde está Tastiota? Para quien no ubica. Tastiota está aproximadamente a 1 hora y 20 minutos. Está para el lado donde está la playa del Colorado, donde está el Himalaya, el Choyudo. Está en esa parte entre Guaymas y Hermosillo. Tan bonito, ¿verdad? Todo eso por sí, allá. ¿Y cómo lo ves? ¿Está muy descuidado? En cuestión a... Casi no va gente a esa playa. Está un poquito sola. Pero en el transcurso de todos los años han estado dejando basura. Entonces simplemente es lo único que hay. Bultos de basura por aquí, basura por allá. Pero realmente la playa está en buen estado, simplemente hay mucha basura todavía. No, ni lo digas que está en buen estado, porque al rato la van a ir a poblar allá, o va a salir algún garañón político y va a querer hacer negocios con los terrenos, y ya sabes, la clásica, ¿no? No te acabes, Sonora. Aarón Montaño, ¿qué descubrieron? Porque, pues dices, ¿cuánta? Más de una tonelada de basura, pues, ¿qué hace la Semarnat, la Profepa? ¿A quién pertenece esta Tastiota? Digo, estamos llenos de basura por todas partes, hasta donde no hay gente hay basura. Aarón. Hola, hola Daniel. Pues, mira, Luis Alberto, tú sabes que esto es un tema cultural, o sea, y sí, ¿dónde están las autoridades, no? Pero la conciencia ambiental, y tú sabes que yo soy un promotor de eso, debe de caer en cada uno de nosotros. O sea, es como si alguien llega y tira algo en tu casa, claro que lo vas a levantar y todos voltean a ver y que creen que es obligación de alguien más. Y nuestras playas, nuestra ciudad, es nuestra casa. O sea, es nuestra casa y... Como te digo, tú sabes que yo ando en esto desde que regresé a Hermosillo hace más de 3 años con los compañeros de Plog en Hermosillo y luego con mi propia agrupación. Pues te digo, ninguna novedad, simplemente una playa visitada por amantes a la naturaleza, yo pensaría, los que van a acampar. Sin embargo, que no tienen conciencia y se les hace fácil dejar ahí la basura. O sea, te digo, cuando me enteré del proyecto, inmediatamente me contacté con Daniel, que les digo, no me cansaba de felicitarlo porque somos pocos los que volteamos a ver la basura, ¿no? Y Daniel me comentaba que hasta pena le dio porque un grupo de amigos les dijo, pues qué bonita está la playa de Tastiota, le dijo, pero qué sucia, ¿no? Y eso es de veras sentirte propietario de tus playas, de tu entorno, pues, y se decidieron los fotógrafos que tengo, pues felicidades a todos, ¿no? Pero sobre todo el liderazgo de Daniel, que logramos, porque te digo, me apunté inmediatamente, le pude conseguir los sacos, como 200 sacos, llenaron 150 y unas 30 bolsas más o menos, coordiné con servicios públicos para que fueran a recoger la basura y el mismo domingo la fueron a recoger. Y pues en fin, o sea, gran jornada, pero nos deja la lección de que no entendemos los humanos, ¿me entiendes? O sea, somos autodestructivos. Sí, bueno, ciertamente también coincido contigo. Somos nosotros las primeras autoridades irresponsables, ¿no? Vaya, desde que salimos de no tirar la basura aquí afuera. Y siempre he dicho, si vas al otro lado, a veces te toca ver que no, guardas la basura o la soda, el vaso de la lata que traes ahí y nomás pasando la línea lo tiras, ¿no?
Ya, no, ya sabes muy bien. Es decir, sin duda. Pero la crítica es a la autoridad, por eso tiene muy abandonado todo. Es decir, si ustedes no lo hacen, no lo hace nadie, Aaron, también. Porque, a ver, es más de una tonelada de basura. ¿Cuánto? ¿Tonelada y media, maestro? Pues, ¿de qué o qué? Te digo, los residuos que de latas, de alimentos, muchas botellas, en muchas jaulas también de los pescadores, trampas de parjaiba. También, o sea, ahí está otro sector que, te digo, vive del mar y descuida su fuente de trabajo, su fuente de alimentos. O sea, te digo, es un tema educativo. Y sí, yo también coincido contigo en que no hay consecuencias, pues, no sé, te digo, ¿será que porque yo no lo hago, me entiendes? O sea, si en mis manos estuviera, yo quitara todos los botes de basura de las playas, porque lo correcto es llevarte la basura a tu casa, donde puedes asegurarte de la disposición que se va a hacer de la misma, ¿sí me entiendes? O sea, en las playas, en los botes de basura de quino, por ejemplo, entre las gaviotas, los indigentes, los perros, termina la basura en el piso y se la traga el mar. O sea, eso ha sido también algo que he estado promoviendo, que llévate la basura a tu casa, por favor, o sea, y ahí vas a saber que va a terminar en el camión de la basura, ¿no? Muy bien. ¿Qué tendría que pasar entonces? Bueno, Daniel, antes, ya para cerrar, Daniel, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál sería el llamado entonces con esto? La experiencia que me quedó fue cuando yo iba juntando basura. Era como que cierto coraje a la gente que tira basura. Entonces, en un punto llegué a sentir tanto enojo que dije, oye, ya aquí no quiero sentir esto. Y en vez de concentrarme en eso, me concentré en la gente que estábamos ahí apoyando y limpiando. Y dije, en vez de tener enojo, me dio felicidad de ver a todos los compañeros que se reunieron a juntar basura ahí conmigo. Y pues concientizar eso, que si cabe cuando te vas a la playa, cabe cuando te regresas la basura. O sea, y si puedes llevarte un poquito más, no pasa nada. O sea, es un campito de una bolsita que hacen. Entonces, eso, concientizar a la gente que si te lo llevas, o sea, tráitelo, no pasa nada. Le ayudamos mucho. Exactamente. Aarón, conclusión con esto y con lo que dice Daniel. ¿Qué tendría que pasar? ¿Actualizar leyes? Porque como dice Daniel, me da coraje ver de que la gente no tiene conciencia. ¿Cómo vamos a lograr la conciencia, que la conciencia llegue? Obvio, seguir poniendo el ejemplo como lo hacen ustedes. ¿Cuál sería la solución? Las leyes ya están, Luis Alberto. Es aplicarlas. O sea, es aplicar multas, así como dices, que tenga miedo la gente de tirar un residuo por la ventana del automóvil. O dejar en la playa, o sea, no puedes dejar basura en un lugar público ni en tu terreno, o sea, aun cuando fuera tu terreno, es aplicar leyes, o sea, como sucede en muchos ámbitos y lo sabemos, ¿no? Igual te digo, por Dios, o sea, vamos a dejarle a nuestros hijos un mundo asqueroso si no cambiamos nuestros hábitos. Y háganlo por sus hijos. Ahora sí que, como he dicho en otras ocasiones, por su madre o por quien más quiera, ¿no? Pero no esperen. Igual, Elizabeth, como te digo, yo no lo hago. Pues y si no hay bote de la basura, claro que no lo voy a dejar tirado. O sea, me lo voy a echar a la bolsa. Y es educación. Y como te he dicho en muchas ocasiones, gracias por promover este tipo de situaciones, de jornadas de limpieza. Todo está en nosotros, Luis Alberto, igual con el tema de salud, o sea, la gente que no se cuida y la gente que no cuida nuestro entorno es porque pues no le tienen miedo, no sé si se crean inmortales, ¿no? Sin duda. Pues la verdad, te agradezco mucho, Aaron. Ya sabes, somos defensores y aliados de ustedes, que hacen un gran trabajo todos ahí en el World Clean Up, en el WCU, organizados en el WhatsApp de Hermosillo. Y la verdad, ya sabes que tienen todo el apoyo y sigamos haciendo eso conciencia y pues pidiéndolas a las autoridades y a los ciudadanos que cada quien ponga de su parte. Gracias, Aaron. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Buenos días. Gracias, buenos días. Corte y vuelvo, los beneficios del yoga, el diplomado que viene, el precandidato a gobernador Temo Galindo y Abraham Sierra, Letras de Cambio. Es el mes del amor y las ofertas en Superllantas. Estrena las llantas de tu Sentra a un superprecio. Solo 1,635 pesos cada una. Aprovecha la promo de febrero y estrena con Superllantas. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool.
Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Nuevo Amanecer, clínica de rehabilitación contra las adicciones, con la mejor atención del noroeste del país, profesionales altamente capacitados, área de atención de emergencias y desintoxicación, psiquiatría, psicología, consejería, trabajo social, área educativa, gimnasio, área social, piscina, comedor, habitaciones. Sí se puede. Contra las adicciones, juntos podemos. Nuevo Amanecer, 6623-480025. San Pedro, El Saucito. Hermosillo, Sonora. En Hotel Lucerna Hermosillo, regresamos totalmente renovados para ti. Somos el hotel ideal para viajeros de negocio y placer. Nuestras habitaciones de gran confort son ideales para el descanso. Nos adaptamos a las nuevas tecnologías en todas las habitaciones para que estés conectado a tus plataformas digitales. Todas nuestras áreas fueron reforzadas con medidas de higiene constante para la tranquilidad de nuestros clientes. Reserva al 6622-595200. Hotel Lucerna Hermosillo. Galerías Mall permanece abierto. Ahora puedes realizar tus compras en tu centro comercial favorito desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recuerda traer tu cubrebocas y mantener tu sana distancia. Menores de 10 años se quedan en casa. Consulta detalles en nuestra página de Facebook Galerías Mall Sonora. Galerías Mall, el buen gusto es un arte. Altozano, el nuevo Hermosillo, es un desarrollo residencial único, creado para satisfacer cada estilo de vida con todo a tu alcance. Estamos construyendo la torre departamental Encinos Valle Altozano, con un diseño arquitectónico vanguardista, totalmente equipados y acabados de lujo, alberca para niños, jacuzzi, gimnasio, áreas verdes y una espectacular vista al lago. Ven, conoce y vive la experiencia Altozano. Altozano, vienes, te quedas. Para más información visita altozano.com.mx. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Volvemos aquí en Proyecto Puente. Este segmento, en verdad, mire, invitamos a Janet Humildad, la quise invitar, porque va a dar unos diplomados de yoga y también va a hablar de los beneficios del yoga. Y quiero dar testimonio de ello. Yo tengo 3 semanas, va a cumplir un mes, junto con mi esposa yendo a clases de yoga. Mucha gente me decía, oye, haz yoga, haz yoga. Yo, pues, por los tiempos o porque corría, siempre haciendo algo. Le quiero recomendar mucho, en verdad, la yoga. Sobre todo usted que tiene mucho trabajo y que le gusta el ejercicio, he visto unos beneficios, créame, le digo, muy grandes. Oxigenación de los pulmones, el cerebro, energía, concentración. Ahora sí que cuando te dicen que el yoga te cambia la vida, créame, se lo digo, como testimonio, sí es cierto. Y tengo apenas un mes y ha sido un giro radical de energía, no, es otra cosa, Janet, felicidades en verdad ahí por lo que están haciendo en el centro que tienes. Sí, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Ahora sí van a decir que es comercial, no, la verdad no me está pagando ni nada por hacerlo, es, lo digo de convicción, de hecho todos los clientes, las cosas que promuevo aquí son de convicción y muchas lo digo gracias, muchas gracias. Y creo que al recomendarlo, buenos días, soy Janet Humildad de Saucha Yoga. De Saucha Yoga, sí. Bueno, al recomendarlo y al invitarme aquí para poder decir que somos de Saucha Yoga y que somos una escuela, para mí eso es con mucha gratitud, te doy las gracias y te digo gracias por esta invitación. Somos una escuela de yoga. Primero que nada, quiero dar rápidamente un corte, decir, ¿qué es la yoga? La yoga significa unión. ¿Qué es la unión? La unión de la mente con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se hace? Se hace a través y por medio de la respiración. Normalmente nos levantamos, como el día de hoy, nos levantamos y pues nos lavamos los dientes, empezamos a desayunar, a caminar y a hablar, como lo estamos haciendo ahorita. Pero la diferencia aquí es que nosotros lo que hacemos es oxigenamos
tu cerebro, y al oxigenar tu cerebro, automáticamente oxigena todos tus riñones y todos tus órganos, tu hígado, tu páncreas, y es por eso que la gente se siente tan bien. Mucha gente dice, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Es mágico? ¿Qué? No, es algo que tú haces conforme y gracias a la respiración. Eso es lo que ha venido haciendo la yoga. Y aquí tengo un alumno, un excelente alumno, que nos puede decir cómo le ha funcionado. No, bueno, digo, no, de eso excelente no, porque todavía no me... falta. Voy empezando, soy un principiante, ¿no? Sí. Soy un principiante, bueno, y voy a ser un estudiante siempre, como dice también Ryan Holiday, siempre hay que ser estudiante. No, en verdad, todo lo que dices, yo lo descubrí por eso, es decir... Uno, como estamos sentados todo el día con lo de la tecnología, se ha incrementado los Zooms, las juntas virtuales, estar parado frente a la computadora, estar sentado frente a la computadora, estar sentado en la oficina. Entonces, mucha gente ha perdido condición, ha perdido el ejercicio. En la pandemia yo mismo experimenté un mes que me salí de mis rutinas de ejercicio, de todo el esquema que traía. Te descontrolas. Con el yoga, todo lo que dices es verdad. Te estira... tus músculos, te ejercita los huesos, te hace más flexible y es una especie, para el día siguiente, en verdad, duermes mejor. Exacto. Y para el día siguiente te levantas con más energía, hablas mejor, eres más receptivo. Es un cambio total y saben que es natural y se va ajustando, obvio, a tu capacidad, porque yo todavía no puedo hacer mucho, es el 40%, hago el 30, 40% de los ejercicios, yo creo nomás del 100, pero... mi cuerpo va, vaya... paulatinamente te va a ir... progresando y me va diciendo... tu cuerpo, por medio de la respiración, te va dando la pauta. Exacto. Para ir haciendo los ejercicios, ya sea un día más estiradito o... exacto. Otro día, como depende cómo vengas. Y además tienes muy buena maestra, es decir... Tenemos muy buenas maestras, son 4 maestras las que tenemos. Tenemos horarios en la mañana, a partir del 1 de marzo. A partir del 1 de marzo iniciamos a las 8 de la mañana. Uh-huh. Tenemos a las 5:15, el 1 de marzo iniciamos 5:15, 6:15 y 7:15, con diferentes horarios, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y viernes. Okay. Normalmente, pues era de lunes a viernes, pero ahora con todo lo de la pandemia y con todo, hicimos muchos ajustes para que toda la gente que quiera pueda entrar, y son grupos limitados también. Y muy importante que tengo que mencionar, es una herramienta ahora con lo de la pandemia. La yoga ha venido a ser una herramienta, sí, fuertísimo, grande, para la depresión, ¿sí? Para que te pueda ayudar a las personas que se sienten un poquito apachurraditas, un poquito deprimidas, a las personas que se sienten que no pueden dormir, que no puedes respirar por lo mismo, porque estás todo el día ahora en el Zoom, en la computadora. Creo y siento en lo que nosotros estamos viviendo ahora en este momento, que ahorita la gente quiere descansar un poco de línea, quiere descansar un poco del teléfono. Y ahora, por eso, ahorita precisamente estamos llenos y tenemos mucha gente por esa situación. Ahorita la gente necesita salir un poco a respirar. Entonces, la yoga es una muy buena herramienta para esto, ahora con lo de la pandemia. ¿Desde qué edad se recomienda? No hay edad. No hay edad. No hay edad, no hay tamaños, no hay si estás sobrepeso, si estás muy flaquito, no hay, aquí no hay edad, no hay un límite, el quien quiera y quien sea puede ir a hacer yoga. El peso a veces es muy importante, porque mucha gente puede decir, oye, pero es que yo estoy pasadito de peso, no puedo hacer los ejercicios. ¿Qué le dices a esa? Muy buena pregunta. Mucha gente nos habla, precisamente ayer me habló una persona y me dice, es que yo me quiero inscribir al diplomado, pero estoy pasada de peso. Bienvenida, no pasa nada. ¿Por qué? Normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando engordamos? Pues lo que callamos, ¿sí? Lo que no podemos sacar, lo que no podemos expresar, lo que no podemos decir por nuestra boca, lo que se nos queda en la panza, en el estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la yoga? Tú llegas y al momento de estar respirando, estás oxigenando y estás abriendo todos tus órganos, y por medio de la respiración, es increíble, por medio de la respiración sacas todo lo que tienes acumulado. ¿Qué es? Enojo, ira, llanto, tristeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que tú digas, probablemente hoy en la mañana yo me levanto y estoy muy molesta. No sabemos ni por qué.
pero estoy molesta. Llego a yoga y al estar respirando, imagínate por 45 minutos, todas las respiraciones que haces. Entonces, al estar respirando, sacas todo. Y las personas que a veces están pasadas de peso, siempre hablo en plural todo, uh-huh. Estamos pasadas de peso, pues, ¿qué es lo que pasa? A veces traemos algo guardado, lo que callamos, lo que, vuelvo a repetir, lo que no podemos sacar, y por medio de la inhalación, pues entonces es como vas soltando y tu cuerpo vuelve a lo que era. Probablemente te tardes 3 meses, porque también tenemos que tener una línea de nutrición, de hábitos, ¿sí? O sea, que se van haciendo, la yoga es un hábito, la misma yoga, al sentirte bien, te va haciendo, pues vas yendo a la nutrición, te vas acostumbrando a... Ya no puedes comer cualquier cosa. No puedes comer... Pero es que el cuerpo mismo te lo va a rechazar. Exactamente. Y a uno, ese tipo de clases, entre lectura positiva, que recomiendo mucho, desde la mañana estaba diciendo, te va haciendo o te obliga a escuchar a tu cuerpo. Indirectamente, es decir, ¿por qué te sientes así? Porque comiste toda esa harina, porque te vomitiste, o sea, es decir, créame, y de ahí empiezas a combatir todas las enfermedades también, es una conciencia, atreves la conciencia, en verdad, y además es progresivo. Es increíble. Sí, sí, créame, se lo recomiendo porque lo estoy viviendo y además sí es una, vamos a decirlo, técnica. Esa de la respiración que hablas, que todos los especialistas en combate al estrés te lo recomiendan. Todos. El saber respirar. Hay que volver a recordar, el poder de la respiración es muy grande. Es decir, para controlarte en muchas cosas. Y la yoga te va introduciendo a eso y te va disciplinando. Entonces, la verdad, yo sí recomiendo mucho. ¿Dónde te pueden contactar? Porque tienes un diplomado. ¿Vas a abrir un diplomado? Sí, gracias, Alberto. Empezamos el diplomado el 13 y 14 de marzo. Las inscripciones ya están abiertas. Dura 5 meses y te puedes certificar para ser instructor de yoga o al mismo tiempo para un bienestar tuyo. Está avalado y está certificado por la SEP. Muy importante también que sepan que estamos avalados por CODESON y por la Secretaría, por la Presidencia de la Federación Mexicana de Yoga Deportivo a nivel nacional. También es muy importante decirles, tenemos talleres para las empresas. O sea, damos yoga empresarial. Ya estamos ahorita en 8 empresas. Oye. Entre ellas, Minas... No, bueno, no puedo decir, ¿verdad? O sí, bueno, no. Estamos en 8 empresas muy importantes. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos talleres de yoga con meditación, habilidades blandas, ¿sí? Órale. Y tenemos psicología y nutrición. Esos talleres los hacemos para las empresas. Pues les voy a decir aquí los de Proyecto Puente si quieren yoga. Sí, adelante. Claro que sí. Y de hecho también podemos ir a lugar. Ah, perfecto. O sea, tenemos muchas maestras. El diplomado está muy completo. Tenemos nutrición, psicología, pedagogía. Tenemos meditación, lógicamente, pues yoga. Es un diplomado muy bonito. Es un diplomado muy, muy completo, de verdad. Muy bien. ¿Dónde te pueden contactar? Calle Mina 153, en la colonia Centro Histórico, atrás, exactamente atrás del Hotel Quino. Atrás, donde era la Universidad de Hermosillo. ¿Donde exactamente era la atrás? Universidad de Hermosillo. Ahí está. Así, exactamente donde está el Abarrotes Bacanora ahí, de ahí. La familia Palafox y del Cerro La Campana. Atrás, ahí está. ¿Y en redes estás? Estamos en redes como de Saucha Yoga, Instagram, Facebook, Twitter. Y pues. De Saucha, ¿cómo es? ¿Cómo de Saucha, D-E espacio. S-A-U-C-H-A. ¿No tiene una imagen ahí en la pantalla, por favor, que la puedan poner? Las mandé. De Saucha Yoga. ¿Y tu celular? No lo traigo, mi celular, te lo mandé. ¿Cómo se llama? Ahí estoy yo, de hecho. Ahí está, mira. La otra, no, pues la otra imagen. A ver, la imagen primera. Nuestras instalaciones están súper lindas, ¿verdad? Sí, están muy lindas. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. No, están muy padres, sí, por supuesto. Sí, están muy adaptables a todo este ejercicio. Entonces, de Saucha a Yoga. Si pueden hacer un incluso más grande, no el que ahí está la información de los teléfonos celulares. ¿Tu celular cuál es? Me decías. 6622-565931. Igual nos pueden mandar información al inbox de Instagram o de Facebook y nosotros les contestamos con mucho gusto. 6622-565931. Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas gracias y bienvenidos sean todos a la yoga. Te vamos a estar entrevistando. Muchas gracias, Alberto. Voy con comentarios de la audiencia y adelanto el corte para volver con la entrevista. Por favor. La opinión de la gente.
es presentado por Metro Carrier, el mejor internet dedicado para tu empresa. Y saludos por allá, le preguntábamos, Luis López, saludos, puras fichitas, no gobiernas en México. Florencio Díaz, saludos, muy buenas opciones para bajar los pagos de energía eléctrica con el maestro Chacón. Daniela, buenos días, saludos, mi estimado Chito, ¿cuándo vuelves? Quiero compartirles que Crit Sonora ha tenido que despedir a más de la mitad de su personal, la institución ha dejado de recibir apoyo y poco a poco se ha estado viniendo abajo. Mañana los vamos a invitar a los de Crit Sonora para que nos comenten, por favor, ¿qué medidas deben tomar las autoridades y ciudadanos para evitar aumenten contagios de Semana Santa? Diego Campoy, A, quedarte en casa, B, no irte a los pueblos, C, no irte a la playa. Pedro Rodríguez, cerrar las playas y ríos en los pueblos, que cierren las playas fácil ya para poder terminar bien toda esta masacre. Teresita Salazar, cerrar paso a Bahía de Quino y pueblos. Roberto, las autoridades, vacunar y los ciudadanos pedir que las vacunas también se consigan por medio de médicos particulares. Itzel Salazar, multar a todos los que salgan fuera de la ciudad. Junior, nada, la gente no hace caso. Saludos por allá a Pamela Ibarra, Caminantes del Desierto, y a todos los que están, por supuesto, interactuando para que sigan, por supuesto, en contacto con Proyecto Puente. Carlos Espella, saludos, mi Charlie, Cultura Verde, y a todos. Mario Cruz, saludos, ya volvió Mario Cruz ahí en YouTube, buenos días. Leonor Fontes dice, en todas las playas del mundo hay botes para la basura. En el caso de Tastiota, no hay botes de basura, la gente tiene que llevarse la basura a su casa, pero no lo hacen porque no tienen educación. De eso estamos hablando, del abandono de las autoridades federales en ese tema. Exactamente, diste en el clavo, Leonor. Corte y vuelvo con Temo Galindo aquí en Proyecto Puente y Letras de Cambio. Hospital Cima, el mejor hospital de Sonora, según una encuesta llevada a cabo por Blutitude y Full Salud. Hospital Cima se posiciona como uno de los mejores hospitales privados de México. Pon tu salud en manos de los mejores. Visítanos en Paseo Río Sonora, número 35, Proyecto Río Sonora, o pon tu cita en el teléfono 6622-590900. Consulta nuestras redes sociales. Hospital Cima Hermosillo. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en muebles y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Es el mes del amor y las ofertas en Superllantas. Estrena las llantas de tu Sentra a un superprecio. Solo 1,635 pesos cada una. Aprovecha la promo de febrero y estrena con Superllantas. Consejo de Latinos Unidos es el grupo de defensa más eficaz de los Estados Unidos. Si eres adulto mayor de nacionalidad mexicana y tu asesor financiero arriesgó tus inversiones o te hizo perder dinero en casas de bolsa de Estados Unidos, debes saber que la ley te protege. Puedes hacer tu denuncia de forma anónima al WhatsApp internacional +1-323-264-5889 o escríbenos al correo info@cdlu.org. Cuando pagas a tiempo tu predial, nos ayudas a ofrecerte los servicios públicos de calidad que las familias de Hermosillo se merecen. En febrero, llévate un 10% de descuento al pagar tu predial en internet, bancos y principales tiendas de autoservicio. Aprovecha meses sin intereses con tarjeta de crédito. Gracias por pagar a tiempo tu predial para mejorar nuestra ciudad. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. New Peugeot Land Trek. Live bigger. Lleno, por favor. Claro que sí. El rendimiento de mi auto es súper importante. Por eso me gusta Winstar. No solo te dan el mejor servicio, sino que tienen el mejor producto 100% importado, el cual rinde mucho más y cuida mejor de tu auto. Aparte de que aquí me hacen sentir como en casa. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Bueno,
Volvemos, estamos aquí en Proyecto Puente en vivo desde Hermosillo para todo el estado, Sonora, México y el mundo desde la señal de internet y por todas las plataformas donde está presente Proyecto Puente, por supuesto. Invitamos aquí al estudio a Cuauhtémoc Galindo. Él es exalcalde de Nogales, exsecretario de Seguridad Pública también de Nogales. No, del ayuntamiento. Del ayuntamiento, pues, ¿no? Buenos días, bienvenido. Tema. Muy buenos días, Luis Alberto, muchas gracias y un gusto poder saludar a todo el auditorio de Proyecto Puente. ¿Es el puesto de secretario de Seguridad? Secretario del ayuntamiento. Ah, no, secretario del ayuntamiento. No, el que era secretario de Seguridad fue el Miguel Sesma, ¿no? Sí, Miguel Sesma, así es. Exacto, andaba. Sí. Secretario del ayuntamiento de Nogales, diputado local. Sí. ¿Fuiste diputado federal también? Ah, también diputado federal. Dirigente juvenil panista con una gran trayectoria en el PAN, es decir, una larga trayectoria así en el PAN. Es. Y hasta me estás comentando aquí, digo, para todos fue un factor sorpresa. ¿Renunciaste a la militancia el día que te registraste? Por supuesto, antes del registro presentamos la renuncia en el PAN. Presentaste la renuncia. A ver, y de repente saliste como, bueno, te registraste como el candidato de las redes progresistas. ¿Por qué? Mira, ¿cómo fue? Cuéntanos. Te comparto primero que desde agosto he estado recorriendo el estado, he estado visitando a gente de todas las regiones, me he estado reuniendo con mujeres y hombres muy valiosos de todos los sectores. Primero el objetivo de generar una plataforma y poder presentársela a alguno de los aspirantes que en ese momento ya se estaban moviendo, porque me da cuenta y teniendo conocimiento y muchas amistades en el estado que me han acompañado en otros procesos, pues dije, vale la pena tomarlos en cuenta, vale la pena incluirlos, y además me estaban hablando, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a apoyar? ¿Por dónde vamos a caminar? Y en el inter de estar recorriendo el estado, pues me buscaron muchos y muchas aspirantes a cargos locales por diferentes partidos, que sí que podíamos trabajar juntos, que sí que se podía construir, que sí que andaba haciendo en su municipio, en fin, con esa inquietud. Y luego surge la oportunidad de platicar con algunos partidos políticos que empiezan a hacer la invitación para que participemos de manera activa en los procesos. Y bueno, se empiezan a dar algunos acuerdos, algunas coincidencias. Y a final de cuentas de las pláticas coincido con RCP por varias razones. La primera, que tienen con mucha claridad la visión de todas las deficiencias, de los padecimientos que hay a nivel nacional y en el estado, que no están volteando otro lado, que no están siendo omisos ante esos problemas que se están presentando y los están señalando. Segundo, que es un partido que busca conciliar, a diferencia de los que ya conocemos que están polarizados, que están enfrentados, que están buscando el poder por el poder, algunos para permanecer, otros para arrebatar espacios. Y tercero, que en esas pláticas previas, pues me di cuenta que había muchas y muchos excompañeros de otro partido, tanto en el estado como a nivel nacional, compañeros y compañeras con quien fui diputado federal, que me tocó transitar cuando fui presidente municipal. Y entonces, obviamente, todavía te sientes con más confianza al ver que mucha gente que tiene la misma visión que compartíamos de servir a la comunidad, de mejorar las condiciones y de conciliar, pues están en RCP. Y a final de cuentas, pues con eso que tenemos detrás de los recorridos que se habían venido haciendo, con cierta experiencia que compartes de la diputación local, la federal, el ayuntamiento, pues estamos seguros que estamos en condiciones de competir y presentar una opción muy diferente a las demás de lo mismo que están en este proceso. Pero no habías hecho público tu interés de aspirar a ser gobernador. Candidato al Senado, sí, recuerdo. Sí, así es. En la pasada, candidato al Senado, sí. Así es. Pero no habías dicho, quiero ir por la gubernatura. No, la verdad no, públicamente no se había compartido. Es algo que van haciendo en ese proceso de visitar al estado en esta última ocasión. Y bueno, que nace las necesidades que hay y que también nace al ver que las propuestas que se presentan pues vienen a ser más de lo mismo. Y si queremos que las cosas se hagan diferente, pues no hay que ir con los mismos de siempre. Por eso, ¿fue entonces una aspiración de ser, ibas por la candidatura al Senado o de repente dijo Temo, ¿sabes qué? Me alboroto, que ahorita me voy con el tema del partido, y es decir, ¿alguien está detrás de Temo o es una aspiración auténtica? Vaya. No, es una aspiración auténtica y te comparto, nace a raíz de que iniciamos el recorrido por el estado para ver qué se necesitaba y presentar una plataforma para alguno de los candidatos que tuviera bien el interés de servirle a los sonorenses, el interés de resolver muchas de las cosas que se presentan de manera negativa en el estado. Y en ese inter, en ese recorrido, pues surgen las opciones de que podamos participar. Y al estar platicando, al ver las condiciones, al ver las posibilidades, al ver la estructura que tiene el partido, al ver la gran cantidad de indecisos que se presentan en las encuestas, pues encontramos que hay una valiosa oportunidad para hacer una opción distinta para los sonorenses. Oye, Temo, ¿y vas por el partido Redes Progresistas? Te decía la otra vez, debatíamos respectivamente, sí, en Twitter. Es el Becerra Gordillo el partido, ¿verdad? Pues lo que se habla, que es de la maestra, pero les compartía
Pues la maestra han dicho que ha estado históricamente en los tiempos de gobierno del PRI, que lo estuvo con el PAN, con Fox, que después ahora lo está en el gobierno. Bueno, pues es un tema que se ha comentado, pero yo pues no tengo el gusto de conocer a la maestra en las pláticas de acercamiento. O sea, no te habló el Vester. Jamás estuvo el Vester, no está el Vester, no hay compromiso con el Vester. Sí, estuvo en pláticas con la dirigencia nacional y obviamente comparte la dirigencia estatal y obviamente con otros actores políticos que, como te digo, ya conocía, de que me acompañaron o con quienes transité en el PAN a nivel nacional, que hoy están de este lado. Aunque finalmente es una aliada de López Obrador. Es lo que se comenta. No, no, bueno, no se comenta. Es una aliada en campaña en el 2018. Es decir, hay una alianza muy clara, documentada. Pero a lo que voy es, ¿el partido va a ser una carrera auténtica por la gubernatura o va a terminar por declinar por Alfonso Durazo? Como estamos entrando para hacer una competencia legítima, para presentarnos como una opción distinta, para demostrar que hay algunas propuestas que realmente quieren beneficiar a la ciudadanía y queremos llegar a ese nicho de personas indecisas, a ese nicho de personas que no están conformes de las alianzas del poder por el poder, o esas personas que tampoco están conformes con quienes están ejerciendo el gobierno y que aspiran a algo muy distinto y que ya están cansadas y que están cansados de la confrontación, de los fifis, de los chairos, a ese enfrentamiento que al final de cuentas no deja que nos desarrollemos como comunidad. ¿No vas a terminar declinando por Alfonso Durazo? No, vamos a terminar la campaña en la boleta electoral y en su momento, pues con el apoyo de los ciudadanos, teniendo un buen resultado. Ayer decía el mismo Bulmaro, me dijiste que viste la mesa, que, y otros actores han dicho también, ayer mismo o los analistas decían, son candidatos, tú y el Bebo, y se referían también a la licenciada que la estaremos entrevistando, partidos bonsai que vienen a hacerle el caldo gordo o son partidos de simulación, en este caso para Morena. Te lo comparto y puesto el ejemplo y lo pongo contigo, que es muy claro. Tú iniciaste un proyecto muy distinto cuando tomaste el proyecto Puente. Venías a competir con grandes medios que ya estaban establecidos, pero te diste la oportunidad. Realizaste el esfuerzo y ahorita lo platicaba antes de entrar, cómo han crecido, qué equipo tienen, cómo han dividido las instalaciones. Entonces, estamos en la misma ruta en el tema político. Queremos presentar una opción distinta, una opción nueva, con el objetivo de crecer, de terminar con buenos resultados, de generar plataforma y obviamente, ¿por qué no? Pues de lograr llegar al objetivo que tenemos, que ahorita no lo puedo comentar porque luego nos sancionan electoralmente, pero bueno, el objetivo es presentarnos como una opción seria que al final tenga la mayoría de las preferencias al momento de votar. ¿Habrá candidatos a las alcaldías? Vamos a presentar candidatos en todas las posiciones, a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, y somos el primer partido que ha presentado los representantes ante los órganos electorales al 100% en el estado, así que se está haciendo un trabajo intenso. De hecho, ahorita me preguntabas por personajes de la dirigencia, y andan recorriendo el estado, andan visitando a diferentes mujeres y hombres valiosos que nos van a acompañar en este proceso. Paco Bueno, el secretario general Argüelles, en fin. ¿Quién es el dirigente, el Paco? Francisco Bueno. Así es. O sea, vamos a ver entonces candidatos a alcalde en todas las posiciones. En todas las posiciones que se van a competir. Hay tiempo de que puedan hacer un buen papel. Te comparto la premura, ¿no? Digo, sí. Porque el 5 de marzo ya empieza la gubernatura y para las alcaldías son, ¿qué? Abril y mayo. Son sí, dependiendo del tamaño de la población. ¿Para qué les alcanza en realidad? Bueno, te comparto que ahorita ya se tiene cubierto casi el 60% de las candidaturas. Se está caminando por el resto, pero obviamente ya se ha avanzado bastante. Entonces estamos en tiempo para cubrir todos los espacios donde se va a competir. ¿En todos? En todos. ¿En Hermosillo, por ejemplo, a quién van a lanzar? Bueno, no puedo decir yo los nombres que los diga el partido, pero va a haber buenos perfiles a las diputaciones locales, federales y a la presidencia municipal. ¿Ni en Nogales lo vas a escoger? También va a haber buenos nombres ahí que participen. Bueno, sí, pero supone, es lo mismo que le decía, y en Morena o todos, el candidato a gobernador o el candidato a alcalde es el que tiene la mano o el que influye siempre la toma de decisiones. Mira, lo que he pedido en lo particular es que sean hombres y mujeres competitivas, que no vengan con compromisos de algún grupo político, porque yo lo viví, ayer lo compartí en una entrevista, preguntan, ¿qué no volverías a hacer como en el ejercicio de gobierno? Pues no volvería a negociar o pactar con grupos. Lo tuve que hacer para llegar a la presidencia municipal al interior del PAN. Hay 5 o 6 grupos en Nogales políticos al interior, y había que pactar, había que ceder y conceder, y había que darle regidurías y tenían que acompañarte en los espacios del aire
situación y uno por respetar la palabra tuvo que cargar con muchas situaciones que a final de cuentas no tenían como gobierno, y hoy tenemos la libertad que no tienen los otros candidatos de poder presentar en su momento un equipo que no viene con el compromiso de nadie más que con el de servir, y es lo que he pedido en el tema de las candidaturas, que sea gente que no venga comprometida con nadie, solamente con el ánimo de servir y con un buen perfil para hacerlo. ¿Por qué te fuiste del PAN? Mira, no me fui por gusto, la verdad que son situaciones que fueron orillándome a tomar la decisión. No sé si recordarás que terminando el ejercicio de gobierno, agradezco mucho a Jesús Ramón que me invitara a participar en su planilla para la dirigencia estatal. Ya entonces queríamos llegar a la dirigencia para enderezar el rumbo del partido. Se estaban tomando decisiones que no eran las correctas, se había venido convirtiendo en un partido que no negocia posiciones, que está peleando las migajas, en donde únicamente se beneficia el mismo grupo de la capital del estado, pero está cerrado para el resto del panismo sonorense, y mucho más está cerrado para la ciudadanía con capacidad, y entonces, pues desafortunadamente no se dio el resultado. Nos mantuvimos al margen y nos retiramos del partido, pero seguimos viendo que la toma de decisiones no era la correcta, un partido dibujado como oposición a nivel nacional y a nivel estatal, en fin, ha perdido la esencia que tenía. Eso agregándole las actitudes de muchos militantes, pues que si estás en casa y te están tratando de correr, pues no te sientes cómodo. Y luego, Luis Alberto, pues venimos de una elección con candidatos prestados a entrar a otro proceso con candidatos prestados, pues dime entonces cuál es la necesidad de militar en un partido que no va a tomar en cuenta los perfiles que ahí tiene. Tú dices, realmente es en contra de las convicciones, y ya lo que vino a rematar, pues es que se firmara o se pactara una alianza con su adversario histórico político. El PAN nace a nivel nacional como contrapeso del PRI, porque las cosas no se hacían bien. Históricamente lo ha venido señalando en el 99% de sus acciones en el quehacer de gobierno. Y luego cuando el PAN llega al gobierno, pues el PRI hace lo mismo. Incluso llevaron a prisión en su honor a algunos exfuncionarios, al propio exgobernador. Y todavía hace 6 meses el dirigente del PAN y los diputados locales señalaban al gobierno del estado por sus malas condiciones y conducciones y desempeño. Y de repente se les olvidó. Y de repente ya van de la mano, y no sé si juntaron lo bueno, juntaron lo peor de los dos partidos, pero el caso es que hay una alianza con la que no coincido y que jamás podría apoyar. ¿Por qué? Porque cuando fui alcalde, tengo muy claro que quien más daño le hizo al gobierno de Nogales fue el propio sistema del PRI, del gobierno emanado de ellos, porque no conciben que ya estando en el gobierno vas a servir a todos y no a las siglas del partido. Y entonces no hay entendimiento, y veo cómo batallan muchos alcaldes, a veces que no son de las simpatías del gobierno en turno y del estado, y los recursos no bajan. Entonces, todo ello obviamente me lleva a tomar la decisión de alejarme por completo del partido, de un partido que se ha alejado de su rumbo y de su camino, y bueno, a final de cuentas tomar una decisión también, un acto de congruencia, que si voy a participar en otro partido, pues había que renunciar, y presenté mi renuncia. Bien, él es Cuauhtémoc Galindo, el precandidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas. Pues te estaremos entrevistando, esperaremos que se confirme el registro del instituto, y pues como parte, por supuesto, del trato igual, estaremos cuestionando tus propuestas o la plataforma que traigas. Yo te agradezco mucho, Luis Alberto, a todo el equipo de Proyecto Puente, que nos volteen a ver, que nos den el espacio, que nos tomen en serio, porque vamos en serio. No, digo, pues es nuestra obligación darle espacio, por supuesto, y escuchar si la autoridad electoral va a legitimar las candidaturas. Uno tiene que, por supuesto, de manera respetuosa y profesional, como siempre lo hemos hecho. A mí me sorprendió mucho, la verdad, y sobre todo porque, exacto, digo, el PAN ha dejado ir a cuadros que le dieron... Tú tienes una larga trayectoria en Nogales, la verdad. Y además has ganado todas las elecciones. Y siguen cometiendo el mismo error, Luis Alberto. Están más preocupados por los muchos que nos hemos ido. Están criticando y cuestionando en lugar de ocuparse de los pocos que les quedan. Todas las elecciones las has ganado, ¿verdad? La última, ¿no? Intenté reelegirme y no gané, soy un candidato de elección popular. Pero ya te voy a estar cuestionando después de esas cosas, obvio. Cuando veas de candidato, esta es una introducción, pero la local... La federal y la alcaldía, hemos resultado de elección. ¿No? Jamás he ido en una lista de plurinominal y jamás era mi objetivo. Órale. Gracias, Temo. Gracias. Estamos a ti. En contacto. Muchas gracias. Sonsun. Sonsun. Diversión, información y entretenimiento diferente. Un espacio juvenil y no tan juvenil. Adelante, ¿a qué atiendo? ¿Abraham o Abraham? Abraham Sierra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, estimado Luis Alberto?
¿Cómo estás? Buen día. Bien. A la audiencia de Proyecto Puente. Gusto saludarte. Felicidades por este proyecto. Ahí lo he estado leyendo en la mañana. Letras de cambio. Cambias libros por despensas, maestro. Además, es un proyecto para fomentar la lectura, la resiliencia y la inclusión. Cuéntanos. Pues el cambiar las despensas es una de las iniciativas de Sonora Contigo, pero también hemos cambiado útiles escolares, sobre todo para apoyar lo que ha sido la educación en tiempos de pandemia, para evitar un posible margen de lo que va a ser el retroceso educativo de los niños y varios jóvenes, ¿no? Que bien toman clases, pero es decisión de algunos a veces que no entran. Y pues Letras de Cambio tiene ese principal objetivo, el motivar a las personas a que lean, a que se den cuenta que a través de la lectura y el hábito de la lectura se abren nuevas puertas, tanto personales como laborales, y sobre todo las puertas de la imaginación interiores que tenemos entre nosotros, ¿no? Desarrollamos un mejor vocabulario, es una mejor lluvia de las ideas, conocemos a muchas personas en personajes y podemos llegar a generar esa empatía que podemos sentir con el libro. Y eso también lo podemos replicar en la sociedad, pues que vemos muchos actos sociales y a veces nos resulta imposible ponernos en los pies de las personas. Entonces, Letras de Cambio le apuesta a la educación a través de la lectura, a través de estos programas educativos de lectura. Y pues tenemos varias secciones en nuestro Instagram que recomendamos libros, personas que escriben, nos pueden mandar su escrito y nosotros lo publicamos con su nombre, foto, cargo de lo que haga. Y es así como va dando esto Letras de Cambio, que inició en el 2019, ya van 2 años. Afortunadamente yo me postulé para un premio municipal, por lo que fue el proyecto de Letras de Cambio, y gracias a Dios lo ganamos. Oye, ¿qué premio es? ¿El Juventud Municipal? ¿El premio de la juventud? Sí, el premio municipal de la juventud en la categoría compromiso y labor social. Bien, ¿tú intercambias por eso también libros por despensas? Sí, se intercambian libros por despensas. Y te pones cada mes, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo es esa dinámica? Es decir, fomentando un joven. ¿De cuántos años tienes? A ver, permíteme, tengo que hacer cambio de señal y me quedo contigo platicando, ¿sí? Permíteme, por favor, me quedo en la plataforma del Proyecto Puente, despedimos a Megacable y La Voz del Piti, que es en el 88.1 FM y en el 151 de Megacable. Estoy platicando con Abraham Sierra. Esta entrevista, por supuesto, se sube y se actualiza en toda la red. Ahí está en proyectopuente.com.mx también toda la historia. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Te decía, ¿cómo trabajas, Abraham? ¿Cómo lo haces? Te encontraba el domingo pasado junto con Paulino Caña, están haciendo una gran labor intercambiando los libros, vas, pones una especie de bazar, lo pusiste en Árbol de Vida ahí enfrente, ahora que vas a estar también a apoyando ahí en cuanto a difusión de lectura se refiere. ¿Cómo trabaja Letras de Cambio? ¿Pides despensas por libros? ¿Cómo es? ¿Abraham? Sí, Letras de Cambio pues colabora con varias organizaciones civiles para poder llevar a cabo esta actividad que se llama Sonora Contigo, que es un grupo colectivo de todas las organizaciones, varias organizaciones de aquí de Hermosillo, y convocamos a las personas que pues ya en un momento, el año pasado, que Proyecto Puente también nos abrió la puerta para promocionarlo, las personas van y reciclan, y en ese mismo momento pues las personas aprovechan para llevar un kilo de arroz, un kilo de azúcar, de frijol, lo que sea de la canasta básica, y un kilo, y esa persona puede adquirir uno de los libros que tenemos en vista. Y también en un momento, si llevabas un kilo de despensa, dábamos un árbol, que Aarón Montaño implementaba esta idea, de él se llevaba unos mezquites y unos palos fierro, y las personas que llevaban podían tomar un libro, podían tomar un árbol. A veces tratamos de que las dinámicas sean variadas, pero siempre hemos tenido lo de la lectura, y es a través de esos canales, ¿no?
Como te comento, la vez pasada hicimos un intercambio de útiles escolares, pero ya era en colaboración con otra asociación. Bien, ¿desde cuándo tienes? Desde el 2019, ¿verdad? Dices haciendo esto. Sí, desde el 21 de julio de 2019. ¿Por qué lo haces, Abraham? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te inspira? Es decir, ¿cómo un joven tan joven está haciendo esto que pudiéramos estar haciendo o que pudieran estar haciendo otras personas? Nosotros fomentamos ciertamente mucho también la lectura. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve, Abraham? Una vez participé en un modelo de Naciones Unidas en ASMO, que actualmente trabajo ahí. Un proyecto muy bonito que he visto pasar a muchos jóvenes con inquietudes de lograr muchas cosas, ¿no? Pero en particular estuve en un comité que se llama la UNICEF, que es un comité de la infancia, ¿no? Al ver las problemáticas que se estaban debatiendo, decía yo, bueno, ¿cómo puede ser una manera de que estos, por decir, los niños soldados no tengan que tomar esas decisiones, o los niños que son explotados dentro del trabajo infantil? Y en mis investigaciones, pues yo concluí que era una mejor idea la educación, ¿no? ¿Y cómo puedes iniciar una educación que sea, pues, escalonada, una educación que vaya en continuidad con una persona? Pues es a través de la lectura. Si generamos una sociedad y a unas personas lectoras, y con ese hábito durante toda su vida, como quien dice, dejamos esa herencia, vamos a generar a jóvenes con esa resiliencia, con esa forma de pensar, esa innovación espontánea, todo eso que le puede dejar a una persona la lectura. Pero ¿cómo empecé yo? Yo empecé con un libro muy diferente, un libro que se llama Los Hornos de Hitler, que habla sobre la historia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo qué le puedo decir a una persona que me pueda estar viendo ahorita es, puedes buscar cualquier libro. El libro te va a elegir a ti, y de ahí en adelante, el tipo de libro que te empiece a gustar ya va a depender de ti, porque lees uno y dices, oh, ahora quiero leer de este tipo, ahora quiero leer de este género. Entonces, es así como mi inquietud empezó, como la estructura que yo vi, y pues fue de la nada. Le tomé una foto a un libro que tenía aquí en mi casa y lo empecé a compartir en mis redes sociales. Ya después que vi que esto iba en serio, dije, órale, ahora tengo que hacer mi Instagram de lo que va a hacer esto para empezar a darle seriedad. ¿A quién veías leyendo en tu casa? ¿Cómo fue que te surgió el amor a las letras? Pues, como te comento, yo antes no era de mucho leer. No fue una figura, eso a lo que quise decir tal vez, no fue una figura en casa, una figura en la escuela, es decir, ¿fue didáctico? ¿Fue de convicción? Sí, fue de convicción, pero sí debo reconocer que mi mamá le gusta mucho leer, solo que pues ella se enfoca más en lecturas, así como derecho y todo, estudia esa carrera, entonces le gusta toda esa área, ¿no? A veces sí lee, compartimos uno que otro libro, por decirlo, que de hecho, lo miré que lo compartió usted, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Otros libros así como que motivación, los compartimos. Pero cuando yo empecé, una persona, una amiga, me regaló ese libro de cumpleaños, el de los Hornos de Hitler, y lo empecé a leer, y la historia me como que me fue llevando, y terminé de leer y dije, ¿y ahora qué leo? Y empecé a buscar otro tipo de libros y otro tipo de géneros que pues ahorita me han ayudado mucho para mi carrera en lo que estudio, relaciones internacionales, y sobre todo pues para desenvolver un mejor léxico. Pues muchas felicidades, Abraham, en verdad. ¿Cuántos años tenías cuando leíste Los Hornos de Hitler? Bueno, tenía Los Hornos de Hitler, tenía como 18 años. De ahí empezaste. ¿Cuántos libros has leído? Uf. Pues varios, así que resaltando, una lectura sí se me ha hecho muy pesada y no lo he terminado, que se llama El fin del poder. Se me ha hecho la lectura como un poco pesada, no lo he terminado, pero he leído, el que es mi favorito, es el Principito. El Principito.
Sin duda, el fin del poder de Moisés Naim, pero ¿como cuántos? ¿No te acuerdas ahí de cuántos libros? Pues podrían ser así, bien leídos y bien todo, unos 10. Porque sí, sí tengo varios que los compro, leo un poco y ahí los tengo y voy avanzando poco en poco. Pero sí, leídos, bien, bien leídos, unos 10. Pues sigue impulsando la lectura, sigue en verdad pues realizando ese ejemplo y esa labor que tanta le hace falta a la comunidad. Muchas felicidades por Letras de Cambio y estamos en contacto. Abraham, buenos días. Muchas gracias, estimado Luis Alberto. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, abrazo. Él es Abraham Sierra de Sonsun. Ahí está en proyectopuente.com.mx. Ya nos vamos. Que pase excelente mañana. Todos se quedan en proyectopuente.com.mx. Quédese en La Voz del PITIC y Megacable también. Con permiso. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información continúa en el portal proyectopuente.com.mx o en cualquiera de nuestras plataformas digitales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn. Proyecto Puente App. Interactúa con nosotros en el WhatsApp 6624-057368. Te esperamos mañana a través del 151 y 1151 HD Mega Canal y en el 88.1 FM, La Voz del PITIC. Proyecto Puente. Periodismo diferente.